Cuando el MP te pase, si quieres pasar la meta y costar un chispito. Tienes 2.3, supone que te dé. Sigue así, eso te va a dar. Te pase, si quieres pasar la. There's a faster class car approaching. No sé, pero ahora el carro está mejor. No gasolina. Sí, pero la combinación de las gomitas como está aquí. Blue flag. Tienes el empiadra, te va a pasar en el banking. Car left. Le entro. Clear to the left. Fuerte, yo sé que ahí tú lo estás haciendo precavido, pero tú te dabas bien cómodo para hacer la curva. Es que maybe, es que no sé, a mí me pasa eso, yo no. Viene el empiadra. No, tiene otro empiadra. Mantente en la línea ahí. Que te pase por dentro. Left side. Clear on the left. There's a faster car approaching. Viene otro LMP también. Ya. Una vuelta más después de, o sea, esta vuelta ahora. Pop quiz, how many lines to the bus stop? No. Answer, one line. No, no, síguelo, síguelo. No, no, una más, una más. Tienes 1.3. Si deja el mapa como está. There's a car exit in the pits, heads up. Sigue el mapa como está y todo. Coge el draft de ellos. Si quieres, costea un chispito pasando la meta y ya para que te vaya a seguro. Pero tienes 1.2, eso te debe dar. Yo. Me asusté. ¿De qué? Que se fue un poquito atrás ahí, se ve en la cámara. Ah, la primera, sí. ¿Tú vas a primera ahí? Seguro. Te vas a primera, no, las curvas, cabrón. Yo bajo a segunda. Pero Alberto, y el igual 8, que fuerte. Alberto el está igual 8, el 8 yo lo cojo en primera, eso sí. Yo lo bajo a primera también. Alberto Gui igual que fuerte, es lo mismo. La única culpa que yo bajo a primera es el 8 y esta que tú vas a coger ahora, más nada. Pero yo lo saco en segunda. Son las únicas dos que yo bajo a primera, pero o sea, piso y le tiro segunda rápido porque me la pide. Yo no bajo segunda, no digo a primera nunca. Carlos, tú te montas ahora, ¿verdad? Porque tiene las gomas puestas y tanque ya. Blue flag. Hoy más 14 del optimal, cabrón. Incident in, turn 12. Tienes el LMP y se va a tirar antes de la frenada. Frena antes para que te acomodes cómodo. Ahí. Y te deja el espacio con él entrando. Déjame dar el pit ahora. Blue flag. Hit this box. Box this time, sir. Box this time. ¿Quién va en 4? Pide ahora. Look out for the pit speed limit. Suave, no entres rápido. Engage suave, no entres rápido. Vamos en pit límite. Está pendiente, está pendiente. Bájate del carro. Ya está. Okay. Dale raíz ahora, Carlos. Ya. Yeah. ¡Oh, me marea, papi! Fue un buen duro. Sting. Buen sting. Todo el mundo ha corrido espectacular, menos yo. Ah, oye, shit happens. Por lo menos si no nos hubiese matado el otro. El de la primera, pues vamos, tuviésemos 8 por ahí, 7. No, cabrón, si no nos hubiesen matado ninguno de los dos, tuviésemos primero, yo creo, pero pues. Que no se te olvide. ¿Qué? Ese hecho. Espérate, que falta la goma. Espérate, que falta la goma. Llego, el segundo el tipo lo mató. A lo mejor el primero, pues, si acaso lo pudo haber evitado un poco mejor, pero el tipo estaba tan pegado a la valla que yo dije, pues ya se mató pegado a la valla. Y cuando yo veo que el carro sigue para la grama, para el otro lado. ¿Cómo que? Nacho, ¿y por qué no se te ocurrió tirarte completo tú para la grama y para el carajo? Ya, yo iba cuando yo vi que él siguió y dejó rollo el carro, yo iba derecho para la grama, pero yo no podía girar el carro para la grama. Ey, no, está cabrón.
Él me dio a mí estando yo en la grama, me dio, Alberto. Es como la, el que yo por poco es barato el carro, que ustedes lo vieron como si yo lo hubiese baratado, pero en mi vista yo vi un autocross. Yo te dije que tú lo habías barato, pero yo lo que estoy jodiéndote, pegándote el vellón, pero yo sé que eso no, no ahí no había break de tú esquivar al tipo. Pero, cabrón, lo esquivé, el carro mío realmente no le pasó un carajo. El carro iba eso fue una leche. Yo no sé cómo tú le pusiste el bonnet otra vez mientras cogía, pero... Cabrón, Carlos, tiene saqué la mano. Saqué la mano por la ventana y le di un cantazo, cabrón. Le dijiste, GRT, póntame el bonnet para atrás. ¿Quieres ver la cajera? ¿Dónde está ahí al lado? De ahí al lado. Igualmente, viendo la cajera de ustedes. Déjalo ahí adentro. Ábrete. Right side. El otro. Hold your line. ¿Dónde va? Blue flag. Mira, ¿cómo es que se hacen los controles de los replays? Controles F12. Left side. Clear away. Otro olímpica adentro, F12. ¿Y no me funciona? Si tu T-Word tiene funciones especiales en los function keys, probablemente tiene un botón que dice FN. Tienes que añadir ese a la combinación. So, control FN, F12. Cliquea control FN y busca donde te salga el F12. No me sale nada, cabrón. Ya somos nosotros, ya. Pass the car behind. No me sale nada. ¿Qué keyword tú tienes? Un chonchau. No, me abro una calculadora, cabrón. Pero bueno, le estás dando el botón que... Sí, control, cabrón, control. Control. F2. Function. Que es control function F12. Me sale de una calculadora. Son teclados eso con teclas especiales. Una pregunta. ¿Dónde tú tienes tu F12? ¿Qué sale ahí? ¿Qué color una tiene? Antes me lo sacaba y lo mierda del ritmo. Ah, que te lo sacaba antes, ya no. No, ya no me sale. P12. Triste, pero pues. Se perdió la muerte. Espérate, eso yo puedo cambiar el botón, ¿no? No, eso no es custom. Chécate los options. Tu teclado puede ser que tenga en el escape un candadito y tengas que usar ese candadito para cambiarle la función de la especial a la función también. Es que chequen. No, cabrón, este keyboard es barato. Pues, tienes que mirar bien el teclado y you'll figure it out. Pero todo, muchos de esos teclados son medio distintos. En el mío tiene un function. Con el F12 subir volumen, pero cuando lo lleva a function es F12. Todo depende, tienes que figure it out, realmente. Ah, fuck it, se queda así. Ok, Carlos, Joel Fuente, que está compitiendo con nosotros, por posición está 30 segundos atrás. Y el que está compitiendo para nosotros pasarle, que es el número uno, está 31 segundos. Entonces ellos están peleando posición ahí atrás. Ok. Y está a lo Miguel, va solito por abajo. Mira, 3. ¿Estamos 12? Sí. Sí, gracias a él que se mató de orina, pero... Exacto. estamos a distancia del 11. El líder viene ahí atrás, nos va a la piel ahora, otra vez. Blue flag. There's a car exit in the pits, heads up. That lap time was 1:45.17. Faster car approaching. This guy's the class leader. On your right, clear right. Car right. Está temprano para que te pongas detrás de él. Still there. Yo puedo abrir el right. Yo puedo pedir un jalito, porque está aquí para llegar a la cámara de salud también de usted. Está bien lo mismo. Pero damos break, pues dale otro en este momento lo que yo voy a bailar. Dale, ya lo viste, Carlos, ¿verdad? Ok, the lead is pitting now. Sí, cabrón. Ah, ya le ponte live, cabrón. Sabes que estoy, sí. Sorry, I'm sorry, friend. ¿Qué le pasa hace media hora? Yo podía seguir dándome, ¿no?
¿Vos después de mí de nuevo? Sí, sí, yo sé, pero que estaba bien. Sí. Está cómodo. Sí, me voy a super bien. Alex, ¿cómo van allá? Ganó un race report de parte del equipo Red, que es lo que hay. Flag. Se fue el cabrón. Mira, estaba hablando contigo. Alex. Ah, que fue bueno mientras duró. Ya se jodieron. Bueno, faltando. En el segundo stint, faltando 5 laps para cambiarse los bajos y que se montara Ricardo, tocó la salchicha y le metió la pared a la derecha. Se mamaron y probaron cuánto arriba. Como 20 y pico minutos de reparación. Pero lo van a hacer y van a seguir, ¿o van a pichar? Sí. Aquí esperando para la fecha, ah, okay, son 4 minutos. Ah, ok. Pero se mamaron otra vez. El SP que ya está abierto, que ya está abierto. Right. Más fuego en este radiador de Rascampino y el Cromás. Mira, pero es importante que le digan a destacar. Yo voy a mencionar a destacar. Claro, que se vaya. Tienes un gran al lado, cabrón, ¿qué tú haces? Yo le dije a Destacato que por lo general quien choca. ¿Estás conmigo? Sí. Dale, break, que se vaya. Que estamos hablando mucho. No, yo estoy viendo, pero. ¿Tienes que pasar? Sí, Carlos. ¿Qué raro? ¿Cuánto falta? ¿20 minutos? 3 minutos 50. Había garete este cabrón, mira para allá, va todo loco. Sí, va medio loco, sí. Pero te hubiese quedado adentro, lo dejaba pasar, cabrón. Dale par de laps en mapa 2, a ver cómo lo sientes. Y ya lo bajé en mapa 1, voy a darle por ahí abajo. Bueno, muchachos, gracias por el update. Cabrón, me jodió la vuelta. Carlos, intenta con lo que te dije del mapa. No, tranquilo, el carro corre bien, créeme. ¿Cuántos laps están dando ustedes por stint? Yo te voy a decir lo que yo hice. Como 31. Ah, sí, nosotros estamos dando como 32. You've just done 145.49. Pues métele con uno raro y que se chave. Métele por ahí para abajo. Bueno, voy a seguir acá. Nos vemos ya, invito. Dale, va. Mire, ganamos 10 puntos de rating aquí. Entre 2. 32 vueltas y media me sale como estaba yo guiando, ¿lo viste? Sí. So, vale la pena maybe meterle el mapa porque mira, estoy 1.45. Hasta toqué unos 49 de vez en cuando, los 44, 9 de vez en cuando. Sí, tú y yo estamos corriendo igual, honestamente. Yo estoy haciendo lo mismo que tú. O sea que mira, yo empecé y ahí yo estaba en mapa 4. Yo lo hice mapa 4 completo, el mío. Yo en dos o tres ocasiones como que jugué con la idea de correr el mapa 2, pero corrí como que 2-3 vueltas y lo puse para atrás. Te voy a decir, en el infield se siente mucho mejor. Yo lo que hacía era, como tengo el botón en el guía, lo rotaba rápido entrando a la recta, pum, lo metí en 4, pum. Y como a mitad recta, que ya llegaba al top speed, lo mataba. Okay. ¿Y de verdad te bajaba algo el consumo? Blue flag. Bueno, le bajé el consumo de 1.44, 1.92. A 1.01. Claro. Right side. Clear right. Hay otro LMP más que te va a salir del pit. So, viene loquito con goma fría. El próximo que está atrás. Y no tienes más LMP con el tipo. There's an incident in turn 5. Ya te queda abierto. Right side. Clear right, you're clear. Macho, hay que tener cuidado abriéndose ahí, sí, porque eso está bien lleno de marbles ahora allá afuera. Sí, lo ve. Se ve bien cabrón aquí en el screen. Empezará a llover, Lacho. Lloverá con Lacho, a la llueva, ¿verdad? Estaría con.
a mí me encanta, loco, a mí me encanta. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es en el cine? Déjame ver, ¿qué hora es en el cine? ¿Dónde está la eso? Es el primer lugar, ¿verdad? ¿Cuál? 1:54 de la mañana. En el cine. ¿Y a qué hora es que dijeron? Sí, ese fue que... Supuestamente ni que a las 2 de la mañana. ¿Oíste? ¿Black Flag? ¿What? ¿Te pasó normal, Carlos? No, no, yo lo vengo recogiendo. There's a faster class car behind. Ah, pues sí, güey, cuando lo recoja, dale un toquecito en el bumper porque él casi mata a Billy entrando al bus stop. Y nos jode la cajera. Veme, ¿verdad? Blue flag. Sí, ese fue que chocó a Billy. Ahí fue que fuerte se tiró el mega comentario. Ah, sí, ¿qué pasó? Papi, yo no tengo miedo, yo no, el miedo lo dejo en la cabeza, papi. Tiene los colores raritos. Los teletes, los teletes. Blue flag. Tu paila y sin tin. ¡A la puta necesidad! Tacho, atrás de Carlos vienen esa gente peleando, pero casi matándose. ¿Verdad? Hay un grupito ahí, weón. Ahí viene uno, Carlos. Creo que después del horseshoe te va a pasar. Ah, y el que viene segundo viene en la misma vuelta del primero. ¿Y el primero es el negro? El primero es el BM y el Lambo amarillo que está atrás de Carlos es el que está en segundo lugar en la misma vuelta. Pero baja, joder, cabrón. Dios mío, yo estoy hablando malo en las redes. Mira, amigue, mi average de los dos Steam fueron 32.5. ¿Cuánto? 32.5. Ese fue el, como que lo dividí entre dos. Creo que fueron. Puta. 65 vueltas. A ver, está bien. ¿Cuánto, no, o sea, cuánto tú diste? Sí, pero no me puedes contar a mí. Yo las dos veces que voy a arreglar el Jennifer. Bueno, Billy, vamos a poner a Billy, Billy. 6-4. Y tuviste 6-2. Tuviste lo mismo que di Alberto. Your last lap time was 1:45.17. Sector 3 is 0.7 off the pace. Tú tienes un app que me vaya a faster class. ¿De las vueltas? ¿La cantidad de vueltas que ha dado? No, no, vete a la... No, aquí mismo, vete donde dice entries. No. ¿A ese no estás ahí? Sí, estoy ahí, en el... El pan del número 7, que es de nosotros. Sí, buscamos. ¿Cómo que la expanda? Dale a la cruz al lado del número izquierdo. Y te sale la lista de los drivers abajo. Es que yo tengo la porquería esa que me borra el cuaderno del monitor. ¿Qué te qué? Que yo tengo lo que borra el marco del monitor, porque tengo el monitor, las cosas aquí de él. No, no, pero eso cuando tú le das entry, eso es en la pantallita, no, que te sale. Sí, papi, pero como tengo eso en el borde de la pantalla. No lo veo. No, o sea, pero ya. Mira, no, pero mira. ¿Estás viendo mi pantalla? No. Mira, sí. Mira. Ok. O sea, estoy viendo Sim Racing PR Blue y todos los corredores y aquí. Ya las vi. 62. 61, 62. Dice la puerta que diste. ¿Y qué significa el segundo número de 17 y 33? ¿Qué es eso? Eso es lo que tienes que hacer para que te complete Fresh Trainers de eRacing. Clear right. Ve, todo el mundo tiene que cumplir con esas puertas que salen en el paréntesis para que sea un fair, un compartir fair para todo el mundo. Los que tú vas que estén en amarillo es que todavía no cumplen con ese requerimiento. Okay. ¿Y los paralizan o algo? Sí, te dan DQ al final de la cajera. Oh. Al final de la carrera terminas con DQ, y si te habías terminado segundo en la cajera, sabes que terminaste último. Sí, sí. Faster car behind.
No, ahí Miguel cogió un trencito bueno, pero que eso nos va a ayudar a adelantar. Digo, Carlos. ¿Ah? Carlos es el que está guiando. Sí, sale. Yo espero que el número 2 se le meta un palo al 7. Extraer los dos, ahí se maten. Sí. Blue flag. Viene un LMP a atracarlo a las millas volando. Se va a coger, yo creo que antes de entrar al banking. Al Boston. No, no va a coger. No. Hecho, cabrón. Right side. Dale buen draft, dale buen draft. Clear right. ¿Por qué te chocó? Sí, ese fue que chocó a Billy. No, la porque eso está mal. Déjalo, que Dios le cobre. There's a faster class car approaching. Pensé que le ibas a meter, ¿lo viste? Esa frenada que viste. Sí, vamos a darle pressure. Eso fue una frenada de cagado, puñeta, que cabrón, un freno rápido. Tienes un LMP ahí, tienes un party ahí. Un party cabrón aquí. Sí. Tienes los carajo, cada vez que yo corro aparece gente aquí que no aparece toda la puta cabrón, y cuidado con el de Ferrari, que será el loquito de ahorita de empezar la carrera y que él corra agresivo. Y mira cómo le quedan. ¡Ay, cabrón! On your right, clear right, far right. Sí, cabrón, y Carlos también con el LMP de frente, no viste el LMP saliendo frente a Carlos. Claro, sí, apretó, le metió apretó ahora. Left side, clear to the left. No, no, ganas de pelear con él. Tranquilo. Está bien, la izquierda le van a pasar. Tranquilo. Que él mate al del BM. Y ya, lo que más el segundo viene atrás tuyo, Carlos, ¿viste? Que lo vi. Le mandamos un paquete ahí. Cabrón, pero ¿de dónde sale? Porque siempre en los Steam que yo corro aparece de todo el mundo allá a correr. Me cago en la hostia. Él le dice, coño, Billy. Miguel corre solo, fuerte solo, Fabre, solo, Vida, el mío, todo el mundo. Era, ahí. Ajá. Eso no pinta bien ahí al frente. Se mamó. Se fue solito. Lo mamó el Ferrari, yo creo. No, se fue solo, él no, tocó la grama solo. Frenando. Él ya, tocó ya. La grama frenando en la 1. Ok. Díganme del MP porque. Ah, estás clear. No, estás no distingo. Hasta la recta estás clear, yo creo. Ok. Es que los focos, no distingo cuáles son. GT3 tiene. Tacho, todavía están bien. Yo creo que ni hasta el Boston te llega. Él tocó la grama frenando, lo tan adentro que entró. Estaba viendo el replay. Oye, pero el Ferrari le metieron una botellita de nitro, no me joda. Bueno, a lo mejor arreglaron el carro igual que nosotros. Oye, pero está rápido. ¿Qué mapa tú tienes? Que no te engajes el mapa que fuerte te dejo. El primero es el que va atrás tuyo ahora, Carlos, si no me equivoco. Oh. Uy. Pero un poquito hot. Déjalo, que te pasa. Nada, que me pase por encima ese cabrón. Car right. Lo va a hacer, mira. Keep it steady. ¿Quién pierde más, él o yo? ¿Quién pierde más? Hold your line. ¿Él? ¿Él? Hold your line. Viene por ahí. Anyway. Clear to the right. Se supone que vaya primero it's ahora. He's the car bearing down on you. He's the class leader. P11. That last lap was at 145.79. Sí, la second one is 1.1 seconds off the pace. Blue flag.
viste, yo me dejé con la cámara esa, mira. Dale, visa, Carlos, pusimos la cámara on board, estamos en el asiento del pasajero viendo la cámara on board aquí con el nene viéndote correr. Yellow flag. Yeah, go ahead, go right. Cabrón, el del... Así que, está primero el del Lambo. Te lo dije que iba a ir primero. Ya, mira cómo Carlos lo lleva ahora otro. El casco de ahí, el chofer. Alguien se estrelló. Saliendo el bus stop, cuidado, saliendo el bus stop. Dale. Yellow flag, caution. ¿Viste? El LMP que me mató a mí no hizo sí, eso. Sí, se quedó ahí. Sí, pero acho, yo me paniqué yo. Carlos frena, Carlos para. Cacho, papi, te estás jukeado con el Lambo, cabrón. Tienes una leche, cabrón. Y detrás del. Sí, papi, ese es el truco. Ya, che, este cabrón, tome toque, que voy primero. Espera, ¿cómo fue el de los TCR en el 2.4? No bomb. El niño polla que después terminó chocándome a mí. Se tiró. Dale, sube. Ay, cabrón. Ey, what happened? Se este cabrón que frenó de cantazo. Sí, papi, yo te dije que diste una culetilla ahí, papi. Sí, lo enderezo ahí. There's a faster car behind. He's class leader. Blue flag. Pues primero un bacalao entonces, cabrón. Cabrón. Loco, pues, tapo, va primero haciendo tapón. Cuando yo choqué este fuerte, ellos iban como séptimo y octavo y nosotros le llevábamos como 15 segundos frente a ellos. Blue flag. Ya sé, no te tires para arriba que te mata. Le la carrera de uno. Te debe estar desesperado este mamabicho. No, dale bombas por el clavado. Blue flag. Va décimo y mira, me lleva pujando por toda la pista, ¿qué se cree? ¿Vamos décimo ya? No, vamos a 11, pero... Ah, cabrón, no me ilusiono. Pero es bueno que Carlos lleve el líder ajorado, porque desde que Carlos le está dando duro al líder ajorando, le estamos otra vez sacando tiempo a él. Exacto. Viene gente, se fue por arriba. Se viene duro. Tienes ahí el... Right side. El LMP. Clear right, you're clear. Blue flag. El Ferrari que tenemos atrás, ¿quién es? Va tercero. Peter Ruska. Buduska, ¿viste? Es el primo de Buduska. Y el poche que vaya al frente, va sexto. Bradley Solaris. Se le ha puesto. Yo creo que cayeron en un tren ahí bien chévere, cabrón. Voy a ver las manos ya. ¿En serio, cabrón? Es que yo aprieto bien duro el guía. No aprietas bien duro el guía, pon los dedos. ¿Cómo es que se llama el dedito gordo? No sé. ¿Dedito gordo? El dedito gordo. Ah, te metito al leo, cabrón, que se llama. No le des paso, Mercedes de mierda. No le des paso. Le dio paso, mamabicho. You've just done a 145.00. Se ponché. Blue flag. Tenés que pasar a ese. A group of faster cars behind.
El MP. Tienes atrás el MP. Tienes dos LMP que vienen ahí, Carlos. Blue flag. Vas a tener que ir por lento, yo creo. Pero con el LMP que... ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, ahí perdió la frenada! Dale, dale, pisa, pisa, que tienen dos atrás, dale. Déjalo pasar y te... Déjalo, no, right, déjalo pasar el MP. Quédate tú adentro. Exacto, exacto. Hold your line. Tú vas de tu culpa por dentro y que vale, sea ahora. Dale, dale, still dale, there. Dale, dale. Clear to the right. Viene una fila. Chachito. Viene un tren del MP. Y a papi te pasaron tú, güey. Por si acaso. Sí, 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 sí. No, y si tú no haces eso, él cogió tu línea. O sea, que te iba a meter, yo creo, como quiera. Me iba a meter, yo creo. Eso fue como el que es, me, eso, a mí me hizo un mesorito. A lo mejor ese está plano. Claro que te pase. Uf, les he recogido un montón ahora, papi, saliendo. Papi, el que iba primero, el BN está atrás y tiene que estar cagándose en la mano. Bueno, lo que estén viendo el stream live en Facebook, estamos ya en la mitad de carrera. El décimo octavo por el lado. Ya lo va a verle, Ferrari está soplándole 44-1, Carlos. El tipo tiene que estar allí a punto de caerse sin gasolina, me chequearlo. Yo creo que también el damage afectó un poquito el tiempo del carro. Porque es para que estemos corriendo 43 en este carro, como está. Sí, porque ese es uno de nosotros. Y a diablo, hay un LMP que se jodió, el número 23, tiene mi ball flag. Sale aquí en los resultados. Aquí en vivo desde... El número 2. La primera vuelta del 4. Este Porsche no estuvo, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí. No, no, es aspirado. Vuelta, viste vuelta ya. So, el Lamborghini es V8 y este es 6 cilindros. El Lamborghini es V10. Y V10. Este es 6. Yes. Pero me imagino que está bien Ditun, ¿verdad? Blue flag, past the car. Sí, todos están a la misma. Cabrón, misma, ¿qué le pasa a este mamabicho frenando ahí? Lo asusté y se volvió loco. Ay, bendito. Cuidado, cuidado. Nacho, pásale, cabrón. Flachero, flachero, dale un trafa ahí y flachero las luces. Pondra, pondra. Se va a matar. No te muevas, cabrón, que vas a morir. Si se abre, te mete por adentro, Carlos. Da. Car right. Te comió el fake, se mamó, Clear right. Se paniqueó, dijo, espérate, que este nos va a matar. Bueno, ya no, por lo menos lo bueno es que nos deslapeamos. Uno de un carro. Oh, una vuelta. Posición 10 está solamente a 16 segundos, quiero que lo sepan. ¿De verdad? Sí, 16 segundos. ¿A cuánto? A 16 segundos. Y yo no sé qué pasó, si tienen un accidente, no están en el pit. Pero estamos recogiéndolo. There's a faster car approaching, blue flag. O acaban de pitear. Te digo ahora si llegan de pitear. No sé exactamente qué pasó. No, parece que se piñó porque hizo una vuelta de 1.51. No, pues pitearon. Están en el Sting 0.7. Pitearon. Blue flag. Sí, pitearon, pues estaban en la vuelta 3, en la 373 pitearon. 403 son 30 vueltas, sí, pitearon. Sí. Están a 16 segundos ahora. Y lo que hicieron fue un splash and go. Mira, Miguel, tú estás dame como 10 minutos. Dale, yo estoy viendo la cajera. Dale, porque la mujer que llegó con la compra a bajarla y verla. Y ahora la compra está ahora, está cabrón. Gora, muchacho. You've just done a 144.71.
para allá, 44-7 que ha usado. Gasolina, ¿estoy bien? ¿De gasolina? Sí, 14 vueltas te quedan. Y te quedan 14 vueltas, tío. 0.98 estás consumiendo aquí, más o menos. 0.99. Mira, se mamó el 48 que estaba al frente de nosotros. Por eso fue que nosotros bajamos a 11 y Alberto Tirado Campo también. Ese también ese, el equipo de ellos también se chavaron. Blue flag. Vamos por ahí, vamos por ahí. Pero seguimos 12 vueltas down del lead lap. Tranquilo. Mira el MP como mata el primero ahí ahora. Ay, por poco se lo lleva. You're gaining on the guy in front. Ahora the gap luego, is 15 ahí. Seconds. Lo succiona. Eso es lo que más le gusta a él. Con el 4-1. That's your best lap in this session. Tu mejor vuelta de toda la carrera. Hey. Best lap of the race para el equipo. 44-1, papi. Pero no te lo marcó violeta. No, porque hay 43. El problema es que este se me está yendo con el trap del otro. Ah, diablo, sí, hay 43-5 de los líderes. Shit. Y 43-3 también hay por aquí. Mira, Villa se echó a Jay cuando le pregunté Villa, le pediste la dirección al tipo, el pin. Alberto, ¿tuviste cómo mataron al equipo de Villa? No. Dame, te voy a taggear. Facebook. Sí, sí, tú estás en esa página. Estás aquí en los comments. The gap in front is now 14 seconds. The gap in front is now 14 seconds. Que no te creo, cabrón. Y yo pensé que lo que me habían hecho a mí fue una puerca, pero esta gente fue peor. ¡Wow! ¡No lo dejé pasar! ¡Más huevo! Hablar del BMS, Carlos, que ha matado a par de gente. ¿Lo viste? There's a faster class car behind. Okay. Tienes el MP atrás que viene a rápido a las millas. Wow. Qué algarete. Me tiró. Mira, mira cómo le cejó el MP, ¿viste eso? Car left. No quiero morir. Still there. Clear left. Está ahí adentro, levantó Carlos, te dio el break, te dio el break, te dio el break. ¡Oh! Se mamó para no darte. Sí, yo tuve que salir un poquito atravesado porque lo vi. De clase L. Por eso mismo fue que yo te decía, ten cuidado porque él estaba haciendo eso mismo, es frenando. Es que se desespera y viene a chocar. Y frena. Pero entonces, sin embargo, el primero le da paso y me saca el trap, me cabrona. Ah, pero te mandé un cajo ahí para que coja atrás. Ya está llegando. Oh, era duro aquí. Me fue la mano ahí. Concéntrate. Y ya puedo regañar a Carlos, concéntrate. Ah, oh, de huevo. Te canto para tu número. It's now about 15 seconds.
Era. Ay, coño. Se me fue el Lambo. ¡Ah! ¡Lambo! ¡Ven! ¡Choca, cabrón! That lap was a 145.80. You know there's a huge straightaway coming up. Is behind. Blue flag. Llego ahí. Hey. Right vale. Side. Ah, oh, bueno, Manly. Clear right. Ya lo acabo de darme la curiosidad de abrir mi Task Manager. Mi CPU está estable en 75% con casi todos los cores en uso. La tarjeta de video como en 60 y pico y la memoria en 24 GB. Dale, Carlos, el italiano te está dando, pero mira. Cogiendo ¿qué? Yesca de la el buena. Italiano, el italiano. ¿Cuál? Iván Fabro, ellos son de Italia, ese equipo. ¿Quién es ese? Los italianos. Los que están ganando, los que van primero. Ah, es que después se me fue del draft, me jodió. Me jodieron los... Ellos son igual que nosotros, son 6 drivers. Ya. Llevamos ahí, pero después, a la que se pusieron monos y a dejarlo pasar y eso, se jodió. The gap ahead is now 15 seconds. There's an incident in turn 2. We think it might be Schneider. You've just done a 145.29. It might be Schneider. You've just done a 145. 45.3 fue la vuelta del que va enfrente a nosotros. Okay. Sí, estamos iguales. Él tiene draft, el cabrón. No, está sin draft ahora mismo. Yo no hablo del Lambo, yo hablo del número uno, del que está número 10, que estamos compitiendo con él. ¿Estamos compitiendo? ¿Cuánto está él? Sí, 14 segundos de frente. Yellow flag, watch out. Está 15.0 ahora. Ok, pero lo hemos recortado, ¿verdad? Porque era más antes. Lo que pasa es que estamos off-sequence en los pits. Y entonces cuando nosotros no les pegamos a ellos o le pasamos, nosotros piteamos y después y así estamos. Ya. Yeah. Pero ellos están haciendo three tire stop. Oh, fuck. Ellos, digo, estaban haciendo three tires. Las otras han hecho dos tires. Pero sí, o sea, como que cuando ellos se meten a cambiar goma, que nosotros no cambiamos goma, y ahí es que los recogemos bastante o terminamos al frente de ellos. Pero entonces después okay. Cuando nosotros nos metemos y cambiamos goma, se nos van al frente. Después cuando ellos pitean, volvemos y estamos ahí al frente o detrás de ellos. Ok. Tienen el MP atrás por fuera. Sí. Y el próximo MP es llegando a la 1. Pero, por ejemplo, el 48 y el 8, esos dos estaban al frente de nosotros y se chocaron. Y ahora están por debajo de nosotros. Ok. Cuidado, clear right. Cabrón, métete. Right side. Bacalao. Clear the right. The gap in front is now 15 seconds. Cada segundo. There's a faster car approaching. Yellow flag, caution. Blue flag. Flag.
En la vuelta. That was a 145.87. There's a group of faster cars bearing down on you. Por ahí. Oh, se mataron ellos ahí atrás. ¿Quién? Los LMP. ¿Quién? Los mismos LMP se mataron. Yo creo que se matan los de mi categoría. Tienes esos dos LMP. Déjame ir para atrás a ver quiénes fueron los que se mataron. Pero tienes esos dos LMP que vienen por ahí, Carlos. Le doy paso y no quiere paso. Pues jódete entonces, jódete, dale, cabrón. Diablo, Carlos, se mató el segundo. Ya, yeah, diablo. De la categoría nosotros. Car left. Yellow flag. El de la, la de nosotros. Clear left. Ajá. ¿Te mató mucho? Yep. Bien duro, cabrón. El, pues un LMP, posición más bien. Mira, un LMP le hizo lo mismo que a mí. Lo mismo que a mí, sí. Pero él salió peor, cabrón. Pero tres veces peor. Diablo, déjame grabar eso, enviarlo al chat. Wow, mira, yo creo que se desconectaron ellos y todo de la sala. Yellow flag. Faster cars approaching. Sí, 12 posición, vuelta, Carlos, 16 vamos. En 12 seconds. Vueltas subimos una posición. No de la mejor manera que vamos a celebrar, pero la we take it. ¿Cuánto está el otro? ¿Cuánto está el otro? 16 segundos. 16 segundos está en la próxima posición. Y vas haciendo más o menos los mismos tiempos que él. Él hizo 44.7 la última vuelta. Lo que hiciste es 45.8. Pero yo sé que tú estás haciendo 44 por ahí, eso, métale. Pero él va. Él tiene 8 vueltas de Steam, tú tienes 24, así que tú vas a pitear ya mismo. So. Hey. Tú vas a pitear antes que él. Ahí se fue mamaite el pitu. Se recuperó otra vez, pero. Ya se mató, se mató el cabrón. Sí, cabrón, si lo estoy viendo aquí. Y yo llevo hablando usted un rato y. Cabrón, y el LMP por poco, el LMP por poco mata al Ferrari también. Al frente tiene un meme amarillo, pero ese es el 12, no mentira, el 3, el tercero y el 9, los tienes ahí al frente. Vamos a ver cuántas vueltas atrás estamos. Sí. 10 vueltas, loco. Del tercero y del octavo y nuevo eso. Blue flag. Past the car behind, the gap in front is now 15 seconds. There's an incident in turn 1. Hey, whoa! ¿Te mató? ¿De ese? Se mató uno ahí, yo no sé quién carajo era. Ese era el tercero, cabrón. A diablo. El tercer lugar, loco. Se mató, se espetó la goma. ¿Cuarto? Dale para atrás. Bueno, ahora está tercero, yo creo que era tercero. ¿Cuarto? Ahora está. Está el cuarto adelante. Oh shit, qué cool. Ya. Está peta. Eso es un towing, cabrón. Y el damage que tenga ni se diga. Y Carlos dice que no llegamos top 5. En este Steam han pasado muchas cosas bien cabronas. ¿Quieres terminar la carrera, Carlos? No. Mira este. ¿Qué hace? ¿Quién es este cabrón? Car right. Ese es el. Keep it steady. El LMP, cabrón. Car right. ¿Qué carro con salchicha? ¿Qué es esto? Ahí se matan, cabrón. No, no,
¿Pero por qué te estás tan lento? ¿Está damage? Sacha Schneider. Schneider. Eso es un nombre de hombre en Miami. Allá. Mira, sí. ¿Qué pasa aquí? Dale para allá. Va para afuera. Para afuera. On your left. Se fue para el pit. Clear left. Sí, nada me parece, pero el cabrón se paró ahí en el mismo medio de la pista. ¿Qué? Gasolina, ¿cuánto? Opin. 5 vueltas te quedan. Sí, 5 vueltas. There's a faster class car approaching. The gap in front is now 16 seconds. Ahora, Carlos, el del otro que terminó la goma, eso sí quedó bien funny, cabrón. Le metió bien duro, ¿verdad? Blue flag. Yo lo grabé y lo tiré ahí en el chat, cabrón, porque lo hice desde el cockpit y seguía apuntando la cámara para el lado. Ya lo, pero el que se mató de segundo lugar es culpa de él, ¿sabes? No, él estaba pasando de frente y después vino el LMP. Pero estaban acercándose la 1 ya en ese punto, quédate en esa línea, cabrón, que el LMP ya viene apuntando para abajo. Tienes que quedarte arriba y mamarte la primera curva. Esa curva te la tienes que chupar. Buscar más abajo para salir ese tiempo. En verdad, eso totalmente culpa de él. Y este es el otro, el que se mamó con la coma. Sí, lo tiene. Y cabrón, este fue entrando, frenando ahí, se le fue el carro y terminó encajado en las gomas. Ese no tiene ni un minuto de break. Pues más que trato de salir, mira, pues sí, esos dos están en el pit todavía. Aquí veo los timers de ellos corriendo. Uno lleva 2 minutos, el otro lleva 3 minutos y medio. Si ves el stream de mi JRT, lo ves. A ver, voy para allá. Todavía no los hemos recogido. ¿Cuáles son los que tuve en el pit? Estos dos, mira, ¿tú estás viendo el stream? Sí. Este, mira el timer corriendo, 3 minutos 50 y este 2 minutos 25. ¿Viste? Dime el número al lado izquierdo, en la columna 20, C. Dime qué número. El 20. Ah, el 5 y el 8. El 5 y el 8. Mira lo que se pone. Sí, pero espérate, no me da mucho que se pone borroso, se pone borroso. Que se ponen oscuros, ¿ves? Las dos que están oscuros. Sí, pero espérate, que el stream se está poniendo borroso. Este. El 5 y el 8. 5 y el 8. Mira los timers aquí en esta columna, en lane. Está bien, pero espérate que no mueva, que se pone todo borroso. 8:43 y 6:13, eso es lo que tú dices. 8. On your left. Sí, dale. On your left. ¡Mamabicho! Ese fue el mismo que me mató a mí. Cabrón. Mira esta columna. ¿No me dejas hacer un tiempo a la gente? Mira esta columna, Miguel. Pero dime el nombre de la columna arriba. Lane, la antepenúltima. The gap in front is increasing. Mira el tiempo, ese es el tiempo que llevan en el pit, Será 20 y pico y el otro 4 y pico. Correcto. Pero hay uno que llamó el towing, la grúa. Sí, pues, pero whatever, esos que están en el pit parado. Esos que están en el pit parado ya. El de 4 y pico llamó la grúa. Sí. Pero entonces ve, este está 7 minutos adelante y este está 6 vueltas adelante. Cuando ya lo alcancemos, lo cogemos la posición a este, 7 minutos. Hazlo 3 vueltas de gasolina. Tú vuelves a correr, ¿verdad, Carlos? Sí, está el segundo stint de Carlos. No, ¿este es tu segundo stint, Carlos? No, este es el primero. Le va ahora para el segundo. Por eso, ¿qué va a hacer ahora? Quédate abierto. Viene otro más. Se quitó, se puso detrás tuyo. Carlos, te quité la goma ya. ¿Oíste? El tipo está errático, ¿sabes? Cojonado. Ok, ya te quité la goma.
Mira, yo lo que estoy haciendo es que le doy aquí, para que vea. Yo le doy aquí como cruce y mientras él está guiando, pues yo vengo aquí y le puedo ajustar el seteo del para el pit. O sea, cuando él va a correr ahora, ya yo le puse la gasolina y le quité las gomas porque no queremos cambiar goma. Y pues así trabajamos en equipo. ¿Vale? Carlos, ya está set. Aquellos salieron del pit, ¿oíste? ¿Cuál? El 5. Carlos, rápido salieron. Estuvieron 4 minutos 37 segundos y ya salieron afuera. ¿El 5? Sí, ya están en pista. Mira la data, cabrón. ¿El número de ellos es el 5? Sí, posición 23. No, el número de ellos es el 124, perdón. Ellos están en quinta posición. Mira mi data. ¿Ves? Ya tienen unas gomas en 0 laps. Están en 0.4. No, pero es que ese no fue el que chocó. Vete, el 124 no fue. Chico, mira el tiempo de mí. Mira el tiempo. Ese no fue el que chocó. Ay, loco. Blue flag. No fue ese, Alberto. Fueron dos. Ese estaba detrás del que chocó. Habían dos accidentes. El que chocó en el accidente que se encajan las gomas está saliendo del pit ahora. Ahora está saliendo, sí. Pero el otro. El número 13. El 2. El segundo lugar que se había matado con el LMP que tú pusiste en video es el 1-2-4. Que ahora está en quinto lugar. Estuvo 4 minutos y medio en el pit. Sí, el 207. Ese fue el que el LMP mató. Correcto. Pero el que se encajó en la goma es el número 13. Correcto, y ese acaba de salir. So, no nos desla. No, sí, no cogimos, una vuelta frente a nosotros. No recogimos esos escombros entonces. No, no, pero lo podemos coger porque no, Carlos. Por Bajaron, pero no nos regalaron. Hombre, Carlos ya está casi sin gasolina y saben dónde está él. Una vuelta mala. Dos vueltas te quedan. Stop. No, una vuelta más. Una vuelta más lo que le queda. Si está en el bus stop, una vuelta más. Sí, exacto. Termina este y una más, exacto. Sí, te queda 1.6. Da una vuelta más, Carlos. Dale. Lead car's pitting. Blue flag. El líder está pitiendo. Y tiene él en piedra, Carlos. Dos en LMP. Your lap time was right side. There's a faster car behind. This is the leader de clase y el número 4. Keep it steady. Clear right. Right side. Clear right. Están por ahí, mantén esa línea. Clear the right. Car right. Ven antes para que te acomodes como detrás de él porque yo frenan también. Still there. Clear right. You're clear. Ahí. Y ahora estás cómodo por los próximos 3 segundos, ¿vale? Me jodió en el LMP, ¿viste? El 23. Ah, pero se está cejado para un speed. Bueno, Corillo, yo voy a ir a dormir a la cría y vengo ahorita. Espera, estamos en la misma vuelta, Carlos, del 1 y el 13. Ok. So que... La posición 9 está Winning Pitch. El 1 y el 13. Ah, de los números, tú estás hablando de los números. Sí, porque sí, pero acuérdate que a lo mejor el 13 anda fresh con goma y gasolina. Sí. No, si el 13 fue el que se quedó encajado en las gomas ahora mismo, que tuvieron damage. So, lo más seguro ellos arreglaron todo y cambiaron las gomas también, pero... Por eso, que nosotros pero, tenemos que parar fresh, ahora. Pero el cajón de ellos tiene... El cajón de ellos, en la manera que ellos chocaron, el cajón de ellos está tuerto. Por más que lo hayan arreglado, ellos no van a tener full pace. Okay. Bueno, Carlos, tiene gasolina y no goma. Éxito ahí, vengo más tarde. Dale. Watch your speed. Activate limiter. 3, 2, 1. Ahí está. Tenemos el 1 y el 3. Mira la coma. Fíjate. Gastá. Super gastá. 87 y 90. ¿Quién va después de ti? Yo. ¿Y después de ti, fuerte? No era Alberto. Sí. No sé, ¿quieren tirarse 3 Steam?
con las gomas. Tú lo que tendrías que usar el cajo es un Sting goma usado y en tu próximo pit tienes que cambiar goma. Yo me atrevo. Pero habría que después ver si Billy... ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto ganamos haciendo eso? O sea, ¿qué tiempo recuperamos? Bueno, nos vamos a economizar como 30 segundos cada dos pits. O sea, el cambio de goma dura 30 segundos más después de gasolina. Y porque estamos haciendo... vamos una cosa. ¿Cuánto queda de cajera este cuarto? Cero, la verdad. Y nosotros damos... ¿Cuánto has puesto? 45 minutos de tanque. Son 45 minutos... Entre 60, son un total de 0.75 horas. Pues multiplicado por 11 horas... Hasta el cálculo, es la matemática. Hay que ver... Porque cuando yo le entregué el carro a Carlos, yo pienso que aguantaba otro más. Nos quedan como 16 tanques de gasolina. Como 15 tanques de gasolina. Si 15 lo dividimos por lo, pues son 7.5 veces que vamos a añadir 7 segundos. Ahora, si los 15 lo dividimos entre 3, nos da 5. So, nos vamos a economizar un minuto. Como un minuto y medio. Un minuto y medio haciéndolo así de ahora para abajo. Una vuelta nos vamos a economizar. Al final de cajera. Blue flag. Bueno, podemos probar y ver. Porque son 11 horas. Lo dividen entre punto 40. No, no. Entre no cambien gomas, yo entro con las gomas así. No cambien gomas, yo lo guío y te digo si está bien y si no, pues... No, es que como quieras, si está bien o está mal, vas a tener que coger y vas a tener que... ¿Cómo te digo? No, pero te digo, como que si vale la pena o no. O sea, como que, mira, estamos haciendo el pace. Che, que con la temperatura de la pista se puede hacer porque está en 67. Lo que pasa es que pues... No se las come tanto. Hay que guiar un poquito más... Sí, digamos que nuestro pace va a estar en 45 bajito, creo yo, me imagino. Sí, pero no forzar el carro. Faster car approaching. Exacto. Dale, dale, yo me lo tiro, no, quitaré las gomas. Pero es que como único vamos a ganar bastante terreno. Poniendo la verdad, la probabilidad de que alguno al frente se haga. Nada, a ver, el que está al frente de nosotros están haciendo lo mismo en gomas igual que nosotros. ¿Oíste? The lead is pitting down. El noveno también están cambiando goma cada. Mira, ellos pusieron goma en 66, después a las 26 pusieron goma que fue cuando tuvieron el accidente. El que está al frente de ellos. Le dieron 42 vueltas a un Sting ahora. El Blue Sky, que va séptimo, ellos están dándole 3 Sting. El que va sexto, que es el número 15, ellos están dándole 3 Sting a las gomas. El que va el 124, 3 Sting. El que va cuarto lugar, ellos están dándole... Ellos cada 2 Sting están cambiando las gomas. Oíste, el que va a cuarto lugar, cada dos están cambiando la goma. El que va a tercero, están dándole cada 3 Sting. Tienes 2 en piedra, Carlos, vienen por ahí volando. Yo creo que debemos ajustar la estrategia, ¿viste? A eso. Por lo menos, si queremos cogerle el número 1, que está frente a nosotros, tenemos que, pues... cambiar la estrategia diferente a la de ellos y comenzarnos a hacer, o sea, si queremos hacer algo para intentar cogerlo, pues ese sería nuestro chance de cambio. Ellos están ahora mismo 23 segundos detrás de Carlos, después de que Carlos hizo el pit.
Blue flag. There's a group of faster cars behind. Sectors 1 and 2 are 0.46. Off the base. You need to find a tenth in sector 3. Blue flag. Clear right. There's a faster class car behind. Right side. Clear to the right. Right side. Clear right. Laura. El que estaba primero en lugar ahora está dos vueltas detrás del segundo, perdió ahí esas dos vueltas en ese accidente. Hay que perder más. There's a faster class car approaching. ¿Me oye, Miguel? Sí. Flag. Sector 1 is 1.5 seconds off the pace. ¿Quién fue que dijo? ¿Fue Billy que dijo calma? Cuando el de BM lo chocó entrando al Boston, mira, vino el LMP y mató al... No sé. Al BM. O fue fuerte, no me acuerdo, uno de los dos. Faster car behind. Vaya puñeta. Y me dan a ver si alguien de los de frente a nosotros se mamó o no. So. Carlos, le tenemos una vuelta de ventaja en la atrás por ahora y el de frente nos lleva una vuelta de ventaja después de lo del pit stop. Ok. Pero es una vuelta de ventaja, pero él está atrás de nosotros. El 10 está al frente mío, parece. O sea, una vuelta de ventaja, pero está al frente mío. Estaba atrás. No sé, me sale aquí como... Ah, no, es un LMP, piché. Sí, el LMP que está 3.8 segundos enfrente tuya. Sí, sí, sí. Eso no es, eso no. No, pero a mí me había salido que estaba atrás de nosotros 20 y pico segundos. Ok. Si ves, mira, está 21 segundos detrás de nosotros. Pero el líder le va a pasar ahora, el del MP. Y cuando el del MP le pase, pues entonces está en el mismo lapdown de nosotros, 54. Ok. Y entonces, el cajón número 13. Mira, otra vez, 207 se metió para el pito otra vez. ¿Qué era ese? El BM que el MP mató, está en el pito otra vez. Ahora jodido. Lleva 6 minutos 50 en el pit. Según el JT de Alberto. Blue flag.
Sí, sí, ya perdió dos vueltas. The car behind's a faster. Él había perdido dos vueltas del líder, ahora ha perdido dos vueltas del segundo lugar. Ok. Sí, según el JRT de Alberto, lleva 6 minutos en el pit, 6 minutos 50. Sector 1 is 0.29 off the pace. Sector 2 is 2 tenths off the pace. Sector 3 is 0.47 off the pace. Salió del pit. Diablo, mírate eso, el número 10 que iba a pelear con nosotros cuando me chocaron la segunda vez a mí, Carlos. Va cuarto a cuatro vueltas del primero. Diablo. O sea, yo digo que en la primera mata del LMP que yo maté con él en el Boston, pues, tú sabes, a lo mejor yo puedo haber hecho algo diferente, pero eso fue todo quick reaction. Ahí, no había mucho break tampoco, pero la mata de que me dolió mucho fue la del LMP entrando a la curva 1. Esa sí que yo me quedé como que en serio. Lo lleva 5, ¿cómo? Lleva 5. ¿5 qué? Off track. Ah, sí. Ah, pero tú hiciste 3 horitas, o llevas 2 en este. Sí, sí. Llevo 2. Está ahí. That was 144.92, blue flag. Ese, el levantito te dejó pasar. There's a faster car approaching. En él en piedra. Lo frene. Ay, 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 ay. Pensé que se iba a llevar el BMG. Ay, se metió por la grama. Va por dentro. Car right. Ese es el loquito que me dio a mí. Still there. Clear right. Ahora mismo está haciendo los mismos tiempos del líder. Todos los demás gente están en los 45.4, 45.6. Okay. El 10 hizo 45.6 la última vuelta. This guy's their class leader. Uy. Right side, clear right. ¿Qué tal fue? ¿Qué bien? ¿Qué tal te fuiste? De aquí. Dale por ahí un momento a Carlos, que quiero ver dónde fue que se mató el BM otra vez y fue que se mató otra vez. De aquí. ¿Qué fue eso? No, que yo aquí que estaba mirando lo que estaba pasando y puse la cámara del BM a ver dónde iba ahora mismo y había un cajo cortando el Boston que casi se lo llevan quedado otra vez. No, no, se están yendo como rápido.
Your lap time was a 144.74. That's good consistency. Keep it up. Arriba, ¿oíste? Hey. ¿Cómo sientes el carro? ¿Ah? ¿Cómo sientes el carro? Mira el tiempo de esta vuelta y tú me dices. Sin draft. 24-2-3. No, no creo. Cabrón. ¿No te crees que yo ando ahí? No me joda. No me joda. Carlos, ellos tuvieron el incidente con el MP y se metieron al pit. Y tú sabes que a veces Racing, tú, después que te meten un mamellazo en los pit, como que, o sea, en un incidente así, como que Racing te fuerza que tienes que hacer un reaper ahí trambótico. Tuvieron 8 minutos 15 de reaper, tuvieron. Ese Ferrari. Left side, clear left, blue flag. El número 2, papi. Víctor Basista. ¿Lo mató? No, me quería pillar. The car behind is a faster class. Leroy behind is pitting now. 77 está piteando. Dile que bajen rápido. ¿Ah? A los LMP que se acomoden y bajen rápido. Hey. Están peleando ahí. H del BM, el 207 del BMS se lambió. ¿Qué puesto estaba? Bueno, iban primero, perdieron en primer lugar cuando Carlos les pasó que tuvieron el problema con el LMP, fue Carlos, que después vino el Lambo, aprovechó y después en la 1 vino el LMP que los mató. Eso es el 207, ¿no? Sí, y entonces el otro que quedó en cajón la coma es el 13. Vamos a checar los pace de ellos, el 13, los lap time de ellos. Están los 44.5 y 44.9, eso no, parece que se quedaron bastante. ¿Quién es Patrick? Solo un corredor. De hecho, los del BM que se mamaron bien duro con el MP están en los 47, 45, 46, están bien lento el pace de ellos. Lo que el pace que nosotros vamos, eso es una posición que podemos ganar a lo largo. Faltan 11 horas todavía, ¿sí? Ahí. Mira, cabrón, estamos corriendo contra Patrick Long Esports, cabrón. ¿Cómo? Estamos corriendo contra Patrick Long Esports, papi. ¿Cara vez? Papi, un corredor de Factory de Porsche. ¿Ah, sí? ¿Y está corriendo Porsche? Suerte que Miguel me chocó el carro, si no se fue huella. There's a faster car approaching. Ah, bueno, eso va a seguir, cabrón. Sí, está en Porsche, estaba en el pit stop. El que dice Haggerty, el Poche. Están bacaleando, nosotros le hemos pasado por el lado, mira como si era. Cabrón, pero parece que esos son bichotes.
Florida, Italia, UK, Italia. Luca D'Ameli, Bradley Celar, Roberto Pignator. Pero tú puedes ponerle cualquier nombre a un equipo. Yo no creo que nadie se haga tan pendejo así. Nosotros podemos poner Max Verstappen y Sport. Nadie va a saber que el Max, ¿no? Vamos, a ver, chama, ¿cuál es los auspices? Right side, clear right. Blue flag. Tienes dos Macarlo y otro más que viene atrás, más atrás. Flag. Lo que pasa es que Víctor Basista y Patrick Hutchins se matan entre ellos ahí en la goma aquí, cogiendo esta curva. Azul. That lap was at 144.93. Sector 1 is 0.9 off the pace. Mira, tienes ahí Iván Fabro a 7 segundos. Que tiene a Iván Fabro en a 7 segundos. Claro, el próximo que tienes al frente, el primer lugar. ¿El Lambo? Cabrón, se me escapó ahorita. A 7 segundos y medio. Ay. Con draft, ¿verdad? ¿Tengo una habilidad para coger drafting? No, no, lo que tiene es el MP frente, no tiene más nadie. Espera, vamos a. No vamos a cambiar gomas cuando entregarlo. Blue flag, there's a faster class car behind. Oye, pero lo puse ahí sin cambiar goma, o quieren irnos a la seguridad y cambiamos goma, quizás. No, no, vamos a tratarlo, ¿qué carajo vamos a perderlo? No, no vamos a primer lugar. El carro arriesga no gana. Y si el carro se está portando como se estaba portando cuando yo lo entregué, está nítido. No, como quiera tienes que cambiar goma cuando hagas tu pico. Claro, claro, en mi pico. Pero después de ti, ¿quién lo coge? Después de quién lo coge, Alberto, ¿verdad? Pues tienes que decirle a Alberto que tiene que hacer dos extenders sin cambiar goma. Escríbelo en WhatsApp y eso, escríbelo en WhatsApp y eso, para que sepan. Sector 1 es 0.5 off the pace. That's good consistency, keep it up. Escribo yo, escribes tú. Escribiendo. ¿Qué? Escribiendo. Blue flag. Vale. Para entonces, para Alberto cogería dos comas usadas y después de Alberto, ¿quién es el que guiaba? Cabrón, está la lista de WhatsApp, me cago en la otra. Dame un break, que estoy poniendo aquí, hombre. Yo no me lo sé de memoria, yo creo que es Billy de nuevo. Blue flag. No, porque Billy cogería el cajón con comas nuevas. En el chacame. Después va Billy. Billy coge el cajón con goma nueva. Después fábrica tiene que darle un sting con la goma como Billy se lo entrega. Y después que fábrica le da la con las gomas así como con un sting, él me lo va a entregar a mí con. ¿Cuándo esas gomas se empiezan a morir de gripe? ¿En 60, 60 y pico? 50. Está bien, eso le queda. Eso da para tener Steam, mano.
Billy coge el cajón con goma nueva, le mete tres Sting, después fue a ver a coger un Sting, cambia goma, le da un Sting y después yo le meto tres Sting a la goma, si acaso cuatro. That lap time was 144.68. Estás pegando al número uno, viste, al primer lugar. ¿Aquí? Y él está. Tú te estás pegando al. Hay un grupo. Te está pegando el primero, loco. Estás a 6.6. Con tu papa. Jodido Lambo, corre, mano. Y cuando nosotros no corríamos, no corría. Cojones, ¿verdad? Siempre sé lo que nos pasa siempre, brother. Debimos habernos ido con el BM. No, el BM no corre para esto, ¿viste? De verdad. Está biopi. Estaba malito, está malito. Yo vi que en esta Lambo y Audi estaban duros. There's a faster class car approaching. Blue flag. Tienen dos. Blue flag. Hey. Se pasó de contento. Hey. La de esto, lo explica así. Vamos a meter tres Sting por goma, empezando ahora. Juan Forte le va a dar tres Sting a la goma. En su primer stop cambia goma. Alberto, te toca dos Sting, misma goma, sin cambiar. ¿Gritaron o están bien? On your left, clear on the left. No fue. Gritaron, Miguel. No, estoy queriendo ahora. Ay, coño. ¿Cómo lo sientes, Carlos? ¿Bien? Bien. Okay. Blue flag. Bueno, hay quien está despierto y durmiendo. There's a faster car approaching. That lap time was 144.75. Car right, still there, clear to the right. Faster car approaching. It's their class leader. Blue flag.
Y mira, de todos los que estamos guiando aquí, más que gastar la goma soy yo. No, pero tú te espineaste. Dos veces. ¿Por eso? Mira, dos veces y le di un tanque y medio adicional. O sea, le di casi tres Sting. Hey. Por bacalao. Oh. Ay, coño. Bueno, pues Carlos, ya te quité las gomas para que le entregue el cajón fuerte sin goma y tanque lleno. Ya está su gusto hueso. You've just done a 145.14. ¿Cómo está el break bias en 52? ¿Está bien usted, Carlos? Sí. Está balanceado. Pero lo sube un poquito tú. Es que yo lo quiero así para que rote. No, a mí me gusta, pero sí lo subo en lo que voy entrando en pace. Carlos, te quedan 13 vueltas. Ok. Viene un LMP, pero no creo que llega. Y el LMP que viene después de ese fue el otro que de ahorita. You're gaining on this car. The gap is 19 seconds. El que está 3.8, ese fue el que mató al líder, al del BM, y el que me metió también en Mamellas a mí en la 1. En la misma curva. There's a faster car approaching, blue flag. Viste, en lo que se pegaron todo el paquete y empezaron a coger todos pegados, se formó el Krigal y ahí fue que empezaron todos los accidentes. That was a 144.51. Sector 1 is 0.5 off the pace. Vamos a ver si eso fue una parada regular. ...53 segundos llevan en el pit. Parece que el 12. Ok, salió del pit. Un minuto. Faster class car behind. Y le metieron más que dos extintas a la goma. Blue flag. Gaining on the car in front. The gap's now 19 seconds. Pero mi tiempo ahora, Fábrega, sí. Sin draft. Fábrega. Digo, fuerte, perdón. Ah, mía. Me confunde el nombre. Ahora, lo mismo que me pasa a mí ahorita, que yo le estaba diciendo a Fabre que yo no sé si era fuerte, porque como empezó con la F, el no, pero... Sin draft. Papi. Ahí está. Coge, coge draft en la 1. Espérate, que este draft me empuja en la nariz del carro. Me dieron draft nada más para ser 43. Coño. Yellow flag.
Blue flag. There's a faster car approaching. The gap in front is now 18 seconds. Del Porsche ellos están dándole dos stings a cada goma, ahí está, Carlos. Okay. Porque si nosotros hacemos eso, le podemos recuperar un minuto de ventaja, o que para el long term de la cajera vamos a estar ahí pegados. El 3 paró en el número, ¿qué? Sí, el número 3. Ya un minuto 4 en el pit, vamos a ver. 18. Pero bueno, me estaba haciendo algo. Por si acaso estaba. Vamos, vamos. ¿Qué pasó? No, me fui ahí un poquito drifting. Pues eso no se juega. Yo me tengo que levantar a las 5:30, ¿verdad? ¡Ay! ¿Cómo duele? Le vas a 6.0 a Iván Fabro, pero está rapidito. ¿Cuánto va? Sí, pero le está haciendo 44.6 igual que tú, Carlos. Sí. Ya habló el quinto, Patrick Corchin le hizo 44.0. Nice. Te quieran, dame draft. There's a faster class car approaching. The gap in front is now 17 seconds. Blue flag. Carlos, se te fue el Rafael, lo tenía cerca. Blue flag. Por ahí te mando otro cajón. ¡Ah, huele bicho! ¡Me cago en tu madre! Eso es lo que decía Billy, que decía, dile que bajen rápido. Como quiera, una buena vuelta, pero me... ¿Dónde es esto, Iván? That lap time was 144.18. Un poquito jota ahí. ¿Cuántas vueltas me quedan? ¿De gas? 8. Sí. Yellow flag, watch out. You're gaining on this guy. The gap's now 16 seconds.
8 laps to go. Hello, motherfucker. Hello, motherfucker. ¿Dónde vas? ¿Dónde piensas ir, eh? ¿Eh? ¿Eh? Toma los 43, mamá huevo. Ya. You've just done 144.00. Dale, mueve la mierda, Lambo. Cuidado, que tiene 1800 y rating, por si acaso. El licencia C. Tiene licencia C, 1800. Ok, ok. Pensaba que era pro, pensaba que era pro. Pero por si acaso, por si acaso. Ok, ok. Sí. Ok. Yo iba a jugar un poquito agresivo con él, pero... No, métele presión, métele presión. ¿Dónde él va? Hazlo. Me tiro ahí, de pecho. Siente la presión. Papi, estamos a 15 segundos del décimo. ¿Cuánto estábamos ahorita? 19. ¡Sí! Sí, en la vuelta anterior hiciste un segundo más rápido que él. Dale, güey, dale. 15 seconds. ¿Le pasamos? No, metele presión. ¡Que se mate! Clear to the right. Era para asustarlo nada más. ¿Viste? Mira, ponle para frenar. Ahora sí le pasa. ¡Para mío! ¡Pasa! ¡Vamos por aquí! Car left. ¿Qué posición es ese 8? El octavo. Hold your line. El octavo, He's still there. Dos puertas ante nosotros. Ah, pues me ha dado. Hold your line. Blue flag. Ya va, era fuerte. Llamate a los panas tuyos, los canames y las KTM. Dile que tienes que sacar la idea. Still there. Que tenemos una corrida por Daytona ahí. Para que se lo lleven a todos. 45.07. ¡Ya, ya! We're right. Car behind is a faster class. ¡Vi sangre! ¿Te gustó? Me gustó. Tú estás cagado, cabrón. Ah, yo sabía que se iba, papá. ¿Qué pasó? Para highlight, para highlight. Mira, ahora está una vuelta nada más adelante. Técnicamente, ¿no? Sí, técnicamente nos deslapeamos de él. Y a la presión del de empija ahora la tiene el chaval. Y si el empi le mete. Y es el amarillito, que es el que... Se le fue el carro ahí. There's a group of faster cars behind you. They're racing for position. Pero no duro con el empi abajo. ¡Ay! Dijo, ¿qué es esto? Sí, te creía, Blue flag. Tenemos que decirle a la gente que mira, me hacen que aquí viene Mr. 1 Million View. Aquí es más pro de todo el mundo. Tenemos que decirle a la gente, se que hacen del medio, hagan Mr. 1 Million View. Blue flag. Faster car approaching. Segundo, this guy's the class leader. ¿Cuántas vueltas, papi? 5. Y ya está todo seteado, galón de gasolina full y goma. Fue un 44.0, mira. Con la loquera aquella. Claro, el carro se está poniendo mejor con la goma pelada, como va. Estoy dando todo, es lo último. Mira, el setup de Miguel era para gomas peladas. Estoy que se joda modo ahora mismo. No, tampoco te mates porque estamos progresando. Progreso y riesgo siempre, ¿no? Claro, definitivamente. Mira, ahora mismo... Riesgo calculado. Del cuarto al 11, el segundo más rápido es Carlos. Porque el que corrió la vuelta más rápido hizo 43. ¿Y él tiene el carro jodido? Es que anda en BM.
el 13, el que ese fue el que terminó la goma. Cojones. Y yo creo que pitió ahora. A ver el de esto de Alberto. El 13, sí. No, no, no ha piteado. Dando vuelta todavía. Adiós, no me sale, me sale con la pantallita. No, está cogiendo, está cogiendo. Hombre, si lograrás alcanzar ese Lamborghini, mano. Ahorita me jodieron. Pero lo estamos recogiendo. 13 seconds. Sí, él está. Él hizo 44-2 la vuelta pasada. Mira, mira la mía ahora. A ver si qué vuelta él hizo ahora. 44-6. That last lap was 144.12. There's a faster class car approaching. Ver el loquito de atrás del LMP. Sí, papi, va a tener que darle rápido, salte de ahí de la vía de. Gana temprano para que te acomode right atrás. Clear to the right. Gaining on this car, the gap is 12 seconds. Blue flag, sector 1 is 0.37 off the base. Sector 2 time is quick, sector 3 time is quick. There's a faster car approaching. On your right. Está bien porque estamos 12 segundos desde frente. Keep it steady. Clear right, you're clear. Y en la frente cuando tiene que pitar, Miguel. El 1. Exacto. Blue flag. Los números los repartieron por el light rating ABC del equipo, ¿verdad? ¿Cómo es? Los números aquí te lo asignan por el light rating, ¿no? Sí, pero he visto que hay gente con números custom, pues. ¿Cómo ha hecho que ese cabrón? Sí, mira, ahí, él se paró en la vuelta. Hace 10 vueltas fue que se pararon ellos, 11 vueltas llevan con las gomas. Mira, pendiente a mi gasolina. Tengo como 2 vueltas, yo creo. 2 vueltas te quedan. Déjame ir por los guantecillos. Oíste, yo lo que llevan son 11 vueltas con las gomas. 11 vueltas. Sí. There's a faster class car behind. Está levantando en este pace. Voy a encontrar ahí. Fucking shit. Blue flag. ¿Dónde dejo yo? Ah, espérate, yo estaba viendo el cajo que no era. Saco un poquito de chachichán. Iba a salir duro, conco. El otro le empieza a tragarlo. 2 vueltas te quedan de gasolina, este y otro más. Your lap time was 144.29. You're matching race pace. En el cajo saliendo los pits. Faster cars behind. ¿Dónde? No, está atrás. Right side. Se tiró el otro lado. Clear right. Tierra, está break. Blue break. Flag. Tiene 2 LMP. Car left, clear left. Tiene uno, se va a tirar por dentro. On your right.
Te tiro pero cagado. Clear, clear to the right. Sí, así se hubiesen tirado desde el principio la cajera, más conservador, pero... Yellow flag, watch out. There's a faster car approaching. The gap in front has increased to 12 seconds. Estamos teniendo ese gap de dos. ¿Quién? El 10, el número, el posición 10. Es que tengo tráfico, mano, está cabrón. Sí, ya la gente viene por ahí. A por dentro, Carlos. ¿Una vuelta mala? Sí. Próxima vuelta, Carlos. Blue flag. Me queda 1.6 galones. Uy. Filippo Puccetti. Lead car's pitting. Pero si está bocacho diciendo que piten. Pass the car behind. Ah, 11 segundos. Está bien. 11 segundos más, por lo que ellos estén. Estamos ahí, estamos ahí. Debemos salir ahora con esto. Como 40 segundos, ¿verdad? No, porque si. Ah, el MP le pasó y perdí un montón de tiempo ahí. Bajamos a 9. Y tiene otro LMP que viene por ahí a pasarle. No, no dejes pasar. Y él está a 10 segundos. Se supone que cuando salgamos del pit, el pit se supone que en total es 1 minuto 15 segundos por ahí, creo que es. So, él va a salir como 20 segundos atrás de nosotros. ¿Tienen todo seteado? Sí, gasolina y no goma. Ok. The car behind is a faster class. Vuelve a tener pita ahora. The gap in front is now 10 seconds. Mira, y el que va a cuarto, que yo te dije que el pace está bien lento de ellos, él está ahorita 40 segundos, y ahora cuando tú entraste al pit, estaba a 13 segundos de nosotros. Me salgo. Okay. Todos ustedes... ¡Ah! Race, fuerteita. Fuerte, las cogiste con 73-79, eso que... Ay, bonita. Vas a terminar el stint con la goma posiblemente como en 50 cuando pares en el pit, ¿oíste? Dale. Ya tú explicaste eso en el chat y la gente dijo, ok. Entra el chat. Alberto dijo 10-4. Ok. Ay. Era el de... The slowdown, cabrón. Clearé el slowdown antes de salir. Ya. ¿Eh? Si no, puedes meterte por debajo de la línea blanca. Take care, there's a car approaching. Okay. Cuando tú sales del pit, tú viste que es como un camino entre dos líneas blancas. Tienes que mantenerte sí, dentro de eso. Me corté un poquito nada más. Sí. Fuerte, si quieres subir el break, vaya para el frente, que está en 52. Sí, eso que tienes que hacer cuando te muestras el carro, eso es lo primero que tienes que hacer. Sí. There's a faster car approaching. No, pero me gusta así como está, fíjate. Blue flag. Ten cuidado en los primeros, ¿verdad? Lap y eso. Para con el tanque lleno, acuérdate. En el puesto principalmente, ten cuidado. Quieres subir a 53 por lo menos. Ya está. 52.8 tiene.
ahora te chequeate los. Mira, los de frente le están dando este celestino a las gomas de ellos, me acabo de dar cuenta. Ellos pitearon hace 16 vueltas, pitearon ellos. ¿Y es el MP? No se tiró, no se tiró. No. Bueno, muchachos, yo me voy. Me están llamando. Carlos, yo me tengo que ir. Corte, ya tienen goma y gasolina, porque eso es lo que tengo que hacer. ¿Oíste? Hola. Se va a poner el MP de atrás. ¿Qué tiene? Que se manda en la 1 como si no viniera. All right, clear right. Car right. Clear right. ¿Cómo me matan aquí, pai? Lo vi, lo vi. Tienes otro LMP. Y tienes otro más ahí. Está bien, loco. ¿Tú estás usando el SNG map ahí? No sé. ¿Joder? ¿Qué cosa? ¿Por qué tienes el engine map en 3? ¿En 3? Puede ser. ¡Ey, cabrón! Es que aquí en guía me dice 4. Sí, pero es que si le están dando para ahí para abajo, pues se cambia. Sí. No te mates, pero ahora está en 4. Ajá, si tú ves que te está patinando mucho así cuando pisas, pues lo bajas al 3 para que te ayude un poco a controlar eso, ya está. There's an incident in turn 1. It looks like Tirado. Clear. A ver, esto de Alberto por lo menos no te dice cuándo, cuántas vueltas de fuel le quedan al otro. Nosotros nos quedan 30 vueltas. Por arriba. El que está frente a nosotros le quedan 13 vueltas de gasolina. Coño. Buah. Y entonces el 13 está más o menos casi igual que nosotros en gasolina. El 15 le quedan 8 vueltas de gasolina. El que va tercero y cuarto le quedan 2 vueltas de gasolina. El segundo le quedan 7. Faster cars approaching. Tienes 2 LMP. A meter uno ahora por dentro. On your right. Está por dentro. Clear right. Y el otro también. Y ese loquito es un loco. El otro. All right. Son clear right. Porque están como que se tiran, no se tiran, pero se tiran. No, y el 811 fue ese fue el que me mató a mí en la 1. Y mató también el líder en la 1. Yo entiendo eso de la empresa. Eso de que ellos no saben cómo tirarse, lo que pasa es que ya han pasado por tantas circunstancias en la carrera que ellos están cagados. ¿Entiendes? Pues no todo el mundo corre como se supone. Viene un carro, un MP. Faster car behind. Se tiró. Tú sabes que yo creo que Racing lo tiene, porque Racing debe de coger una de estos que te obliga a que tengas que ver un video completo de dependiendo de las categorías de los carros para que explique las diferencias y eso. Sí, como, antes, como... Antes de tu correr una categoría, por ejemplo, si vas a coger la INSA y tienes un examen escrito, no es tanto examen escrito, pero que son un video obligatorio, que sé yo, de un minuto piedra. Que diga, mira, tú eres el carro rápido, pues estas son las normas básicas y la expectativa es que el carro rápido busca el safe pass y el carro lento pues mantiene su línea, ¿me entiendes? Para que la gente vaya, el que no sabe de correr, pues vaya aprendiendo. Mira el MP. Dalo por dentro. Car right, clear right.
Aparte, acuérdate que tiene el carro con goma usada y pesa en gasolina, que no va a poder frenar tan abajo como estaba acostumbrado a frenar. Con sí, gomas sí. Buenas. Como en 5 o 6 laps me ubico. Mira, con el porcentaje que tienes de goma es como si fuera una pista caliente y estuviese empezando tu segundo stint. Más o menos. Diablo, el que va a posición 12, el tipo tiene 4000 de rating, Carlos, pero su licencia está en D con 3.73. Diablo. Fuerte hoy sube como a 3 puntos y pico de licencia B. Sí, yo creo que todos subimos. ¿Cuántos incidentes tuvo al final? 6, ok. 4 horas de ir al 6X está bien, yo creo. Tacho, sí. A 2X por hora. Está bien. Ese tiempo está bien, ¿verdad? Sí. 45 medio. Te espero 45 medios tuyo. Por ahí. 45 media. Media de eso adentro. Si sí, no. Ay, Dios. Porque si vas a estar un segundo más lento por vuelta, no vale la pena darle 3 stings a las gomas. Porque cuando viene a ver son 30 vueltas. Y si estás un segundo lento por vuelta, son 30 segundos que pierdes ahí. Es lo mismo que le hubiese dado con gomas nuevas. ¿Entiendes? Eso es lo que hay que ver con gomas usadas, sin gomas usadas. Bueno, hice un 46-0, puedo llegar. Déjame coger confianza en el carro. No, poco a poco, oye, no te mates. Lo importante es no te mates. Exacto. Just done a 145.75. Estoy ubicando el brake bias. Ya voy por el 52. Que es que parece como este tiene el tanque al frente, ¿verdad? Sí. Sí. Lo que tiene que tener cuidado cuando lo eche mucho para atrás es que mientras más baja, o sea, mientras más trates de frenar, porque te sientes cómodo y tratas de frenar los más abajo, pues se puede volver un poquito más loco. Porque a veces si trancas atrás, sí, es lo mismo que tenemos aquí. Ey, exacto. Tienes que llevar. No, pero yo creo que el sweet spot es 52, ¿viste? Ok. Sí, ahí está bueno, pues dale ahí. Si ves que en una que frenes, que te va de atrás un poquito, súbele uno. Le das un tacito a que suba uno. Tiene un LMP que viene bastante atrás. Bueno, muchachos, yo voy para abajo, pero creo que me viene por ahí para ver un jato de televisión y acostarme a dormir y levantarme a las 5 de la mañana. Dale, dale. Viene el LMP, pan. Ready. Tú cambias goma en la próxima, exacto. Pam, pam, ok. Tiempo. O sea que Alberto no cambia goma. Pero el tiempo. Pumba, si me gusta. Ahí, ese es lo que hay que coger. ¿Verdad, Miguel? Alberto no cambia goma entonces. No, porque Fuerte cambia goma ahora. Y el corre... Alberto da el segundo y el tercer sting. Y entonces después pues, cuando Billy se vaya a montar, pues Billy se monta con goma nueva. Y como Billy no maltrata mucho la goma, Fábrega le va a dar un tercer sting a la goma y después cambia. Okay. Y cuando Fábrega cambie, Fábrega tampoco la maltrata mucho, pues después yo le doy los últimos dos stings. Okay.
Y cuidado si un tercero, dependiendo del tiempo, porque así es que a veces pasa con el último Steam. Sí, sí, sí. Tienen dos LMP. Está como que no se tiraron de LMT. Quédate por abajo. Quédate arriba, pero ya llegaron. Es que tú te abres mucho, déjalo por abajo a ellos. Sí, claro, yo soy lo mismo que yo. Yo ahí me abro saliendo. Yo solo. Me cierro ahí porque ahí pierdo tiempo. Que las gomas no me están dejando cerrarme. O sea, ya. O acelero y después lo llevo a nadie, o los dos viro y acelero después. Dale. El de frente está 8 vueltas. ¡Ya, diablo! Sí, yo pensé que era fuerte. Mató, diablo, ese se ha matado 50. Mira, gigante, mira, gigante. Entró ahí ahora. Ese se ha matado como 10 veces en el Boston saliendo, pero esta vez se mató. Entró bien duro. Entró bien duro. Le entró papá sin pena. Sector 1 is 0.7 off the pace. Bueno, chequeamos ahí, muchachos. Me desconecto de aquí por si acaso alguien más tiene que entrar. ¿Cuánto vemos del equipo conectado ahora? No sé. ¿Dónde carajo? Bueno, es que yo después, me imagino que después que fuerte también, me imagino que él después se desconecte. Sí, sí, yo me desconecto. Bueno, tú tienes que hacer después, no te vayas a desconectar. Me voy a desconectar después de que acabe fuerte. ¿Oíste, fuerte? Alberto. Fuerte es el poder de Alberto, sí. Sí, tiene que hacer después el de Alberto. Te toca, si fuerte te toca hacerle por el a Alberto y después que le hagas por el Alberto, pues ya, porque entonces viene que la hagas por abajo. Y acabo las 2:30 de la mañana. De hecho, llevo sentado aquí ya para más de 12 horas, no vas a parar de la silla. Este cabrón desde la primera carrera, o sea, cualificó y se quedó ahí. Se cobronó el carro también. Ah, eso es sentimiento de culpa, papá. ¿Cómo? Sentimiento de culpa. Sí, eso apoyándolo, nada, porque si estamos dándolo todo, papi. La otra vez yo hice lo mismo para esta cajera. ¿Y te acuerdas, Carlos, que yo...? La otra vez, Carlos y yo, cabrón, que estábamos ahí y Ian se monta, papi. Eso es todo, cabrón. Hacho, como que Carlos y yo no dijimos nada, pero estábamos deprimidos, cabrón. No, pero tú estás corriendo como a las 2 de la mañana. Y escucho un boom, y yo, ¿qué pasó? Se rompió el motor, cabrón. ¿Para colmo? No puede ser. Mira, pero si el año pasado, el viernes antes de la carrera, yo me amanecí montando el rig. ¿Te acuerdas que me había llegado completo? Y después tuve el delay de la cajera. Y entonces yo estaba dormido amanecido. Tiene el espíritu. Sí, ese fue el loquito de ahorita que se mató. Ahora por dentro. Bueno, se aguantó. Está bien. Car right, se metió. Blue flag. Clear to the right. ¿Qué tal lo que? Mírate eso, como él le metió el puesto y mira ese cajón nuevo, eso es para que se hubiese desmantelado. Esos carros aguantan demasiado de mucho, mano. En e-racing sí, en vida real no aguantan eso. En vida real, cuidado. Sí, lo vi. En vida real no aguanta nada, mano, tú lo tocas y se hace encanto. Como en Fórmula 1, eso es carbon fiber, eso no tiene flex. O se parte o... En Sebring yo vi uno que le metió la goma como ese le metió y a la que dio en la goma se trancó y empezó a dar vuelta de capote y se descabronó todo. Cabrón, off track. Entrando en Boston. Sí, si entras muy a la izquierda te lo cuenta. There's a group of faster cars bearing down on you. Quédate abajo. Bueno, ahora sí me voy. Nos vemos en la mañana. Dale. Yo voy a dejar corriendo lo mío aquí. Si ahorita uno de ustedes se desconecta, no va a hacer falta que... esto. Voy a minimizar esto. Ay, espérate, asegúrame que no estoy de crew chief ni nada. Si acaso.
información importante. Ya. Dale. Ay, coño. Pass the car behind. Blue flag. Viene el MP. Ya está abajo. Baja, baja, baja. Son unos cabrones, como que no baja. Yo prometo hacer una buena vuelta. ¿Cómo estamos ubicados? Estamos bien. Estamos 11. No sé dónde está el 10. No sé dónde este lo busca. Your lap time was at 145.32. Car behind's a faster class. Blue flag. Viene el MP. Right side. Clear right. Es que están cabrones. A mí me molesta eso cuando titubean. O sea, si te vas a tirar, tírate ya, mano. Exacto. Ya me cagaste la vuelta a mí. Sí. ¿Qué carajo es esa? ¿Qué? Flag. El MP. Sector 1 is 1.3 seconds off the pace. Cuidado, con calma, con calma. Cuidado que hay mucho debris ahí. Sí, sí, por eso como que le va. Una frena suficiente. There's a faster car approaching. Blue flag. Para arriba. Leroy, behind Carlos, this pitting. El que no esté guiando, por favor, baje el grupo red. El que no esté guiando, baje el grupo red. Es que solamente hay dos. ¿Qué no le pasa a eso? There's a faster class car behind. Soy crew chief, no puedo ir. Mira un LMP. Se me dio el pit. Queda otro.
Llega. A la 1, sí. Blue flag. Lo he hecho otro más. Viene el MP. There's a faster car approaching. Sector 1 is 0.7 off the pace. Lo que tengo. ¿Cómo? Estoy entrecortado. ¿Qué carro tengo atrás? Eso es un Ferrari de la categoría tuya. ¿El rojo? Ey. No. El rojo está detrás de... está lejos todavía. O sea, el Ferrari rojo. There's an incident, sí, in pero el que está detrás looks es like un it's Tirado. Él está a 14. Está la peor por nosotros. Si ves que se pega mucho, lo voy a pasar y ya. Sí, sí, sí. Ah. That lap was at 145.25. Blue flag. Car behind's a faster class. Viene un LMP. Dalo por dentro. Car right. Still there. Clear to the right. Veo con las partes de afuera de la pista que hay mucho sí, debris sí. De eso. Sí, lo estoy viendo. Vi un LMP que está abajo. Que está abajo, que está abajo, que está abajo. Ferrari me va a llegar, ¿verdad?
está en draft y lo veo un poquito más rápido. A ver, bueno, vamos a pasar. Te la vas detrás y coges el draft. Uh-huh. Y es medio loquito, es el Ferrari aquel que está medio rapidito ahorita. Right side, clear the right. No le pasa, coge el draft y eso te ayuda también. There's a faster class car behind, blue flag. Tienen dos LMP. Vaya en mapa cero, cabrón. ¿Estás en mapa cero? Sí, cabrón, literal. Ok. Yo estoy más rápido que él. Tiene un LMP. O sea, no tiene una shitty position. Por dentro. Car right. Se me fue ya. Dale. Ahí, cabrón. Clear right. Freno. There's a faster car approaching. Blue flag. Your lap times are increasing. Come on, get back on it. There's a faster class car approaching. Blue flag. Set to wise. 1.7 seconds off the pace. I'm falling. No, no, no. Lo que pasa ahí. The car in front is pitting. Mira, no. Tacho, cabrón. ¿Te fue atrás? Sí, entre vez de cruzadito. Ponte el brake by un poquito para el frente. Y vienen dos LMP. Déjalos por dentro. Este coge la línea normal y lo baja al otro por dentro de esta otra curva. Ok, se queda atrás, pichea. Coge la curva. Fucking carro no mira. There's a group of faster cars behind. Ok, se metió por dentro. Ay. No pega. ¿Quién? No, el espía atrás. Blue flag. Salió todo el fío de la otra curva. Es que si coge ese debris,
Te jodiste. Duro de ahí. Sí, cuando tú ves que está luz de atrás, dale un par de toquecitos, el brake vayas para adelante. Sí, sí, es que parece que ya las gomas están entrando en la etapa. Sí, sí. Hay que estar jugando con eso. Ya me está diciendo que lo podemos hacer al mismo tiempo. De hecho, yo cogí en los Husimbal, hice el mapa, la línea de la cesta. Que al final es que lo pise completo. Ya. Yo tengo como que mucho para controlarle el pedal. Ya. Bien, bastante. Adentro, bueno. Y como que tu micrófono se va y vuelve. No sé si es que está lejos de tu, cara, qué sé yo. De verdad. No, tengo los headphones. De okay. iPhone. Blue flag. ¡Y ay, ay! Le está entrando bien duro ahí y por poco se mata con las gomas. De verdad. Bueno, sí, cabrón. Aquí está Nasty allí. The gap to Cavini behind is increasing. No se le puede entrar el duro aquello. Tenemos el número 10 cerca. 5.9. Para que sepa. Así que cuando cambiemos goma para estar más rápido. Y podemos empezar a recortarlo. No lo estoy sacando, pero está ahí. Hay una diferencia de. Esta vuelta mía fue buena. Estoy más 4 de 4.4. Está subiendo un poquito porque no tengo drag, pero. Debe ser buena. Ok. Mira, a ver. 25 flat. Ah, no, es que nosotros estamos 10. Your last lap time was 145.04. Está detrás. Parece que se metió el pit antes, fue. Ok. Pues lo recortamos bastante, ¿viste? Porque ya estamos tocando la posición. Creo que el break bias llegó al punto perfecto de cómo está el largo. Ok. Y tú vas jugando con él. Cuando veas que está, le das un toquecito para adelante. There's a faster car approaching. Vamos bien. ¿Le pasó el del frente de fue? ¿El Ferrari? No, qué cara. No sé qué le pasó. ¿Tú viste lo que pasó? ¿Se desapareció? Yo lo dejé de escuchar porque yo miro. Cuidado con el MP. Yo miro para atrás, Yo no estoy mirando por el frente. Ah, ok. Pero sí lo estaba escuchando y ya no lo escucho. Y no lo veo aquí. A mí que se desconectó, ¿viste? Se le salió el internet. Sí, parece. Mira que esta vuelta es buena. Viene, más bien. De goma está bien. Ahora que está más livianito, pues. Dale, hijo de puta, un 44.8, dale. Boom, 45.0. 44.8, ahí está. Just done 144.86. Está bastante dócil. Apareció. Me distrajo el cabrón. Estaba? Yo no sé, cabrón. Desapareció bien duro, cabrón. Diablo. Tiene un Ferrari detrás que salió del pit. O sea, debe tener gomitas nuevas y eso. Lo puedes dejar pasar si lo ves que está muy rápido. Sí, no pelear.
Uy, 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 se le espinió bien duro allí. Cuando se espinió, no se espinió, pero se le fue completo y tuvo que quitar un montón. The gap to Kevin behind is increasing. It's now 11 seconds. There's a faster class car behind. Vienen dos LMP Blue flag. Peleando. Quédate por abajo, quédate por abajo, full, quédate por abajo, full. That was a 145.58. There's a group of faster cars behind. Blue flag. LMP. Car right, clear to the right. Perfecto. Tienes otro en piedra. Qué perfecto. Estamos sacando al que está 11. Muy bien. Grafcito. Bueno, esta va a ser buena. Hola ahí. Gata. Ay, coño. Car behind's a faster class. To Cavini behind is increasing. It's now 17 seconds. Vuelta. Oscar, George. Mira lo cabrón. Creo que vamos para casi un. There's a faster car approaching. Blue flag. Bumba. Si llegan al MP, quédate abajo, quédate abajo. Me pone la cherry ahí. Métale, métale. Ahí va. 5, epa. That lap was a 144.58.
go. Okay. Sí, sí. Yo creo que estoy en el zone, cabrón. Sí, sí. ¿Sabes, cuando ya tú lo haces automático? Sí. Está bien, el carro se siente cabrón, ¿viste? Sí. Está haciendo los tiempos. There's a faster class car approaching. Se fue, se me ayudó. Estamos en los 44 otra vez. Ahí llega, cabrón. Te pusiste sabio, cabrón. That was a 144.92. Sector 2 is 0.5 off the pace. Un LMP. No se tiró. Fue el área normal. Ahora sí. Right side. Clear right. P10. The gap to Cavini behind is now 20 seconds. Está todo clear, dale para abajo. No, pero último lugar cerca. You've just done 145.46. Y el próximo que nos sigue. Un lap down del próximo. Y 58 vueltas negativas, nosotros 59. Lo podemos coger eventualmente. Faster car behind. LMP, no hay cerca. Blue flag. Viene un LMP por ahí. Uff, este tiempo no va a gustar. Viene por ahí el LMP. Migue, Forte, chequee en WhatsApp, por favor. Ni Migue ni Forte. Forte está corriendo, no puede. Y Migue no está. Y yo estoy de cruce. 44-6. Bueno, viene otro, viene otro. ¿Cuál te está guiando? Ok, está bien. Sí. Carlos, mi debut. El aula, manda. Me dijeron que chocaste y Tado me dijo que es como una picarro. Carlos, salió de los pits, right dio un side. Lap cuando pasó la meta en la 1 y se enganchó. Right. Carlos. Carlos. Pero, Omar,
¿Vas a correr ahora? Sí. Pues dale, 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 para allá. Pues dale, ok. Y se marchó. ¿Qué hablo? Cabrón, Miguel. Miguel no está, Miguel se fue a dormir, le doy la compu. ¿Quién está corriendo, tú? Es fuerte. Cabrón, se trae otra vez, no, me dijeron. Oye, cabrón, el único que no se ha traído es Rado y Ale. ¿Y yo? Yo hice mi dos Steam sin... sin 0X. En esta. ¿Este pega? Sí. Soy diferente. Porque echó pelo ya en el bigote y eso. Parece, ¿verdad? Es un incident in. Bus stop. Tiene celulares. Estoy en la calle. Blue flag. Ponte ese carro, there's a faster car approaching. Y lo ves rápido, lo puedes dejar pasar. Y ya se traigo uno ahí, cabrón. Pues, y a diablo, ¿quién era ese? Pero ese estaba la pia, un 16. Ya. ¿Qué le enviamos ustedes? Vamos décimo en busca de más. Así que hubiesen estado adelante igual que nosotros. Hubiésemos primero, yo creo. Y vamos segundo cuando Miguel chocó. Múltiples veces. That lap time was 145.50. Cabrón. Pero terminen, no se quiten. Ay, un sueño, cabrón, pero nada, vamos a terminarla. Termínala. Le voy a enviar un mensaje una hora para decirle que la vamos a terminar. No se sienta mal porque yo le coge para quitarnos, pero el sequito. Pero muchachos, después. Y es como culo, pero sí eso mismo. Hablamos. Dale. No, un LMP. Cuidado, cuidado. Con calma. Ok. Tres vueltas más y cambiamos. Goma. Y gasolina. Está todo puesto, ¿verdad? Está todo puesto. Me avisas cuando sea el inlap. Te digo. Ponte el mapa 2. Your lap time was 144.61. Checa a ver si está en el 2. No, salió. ¿Lo cogió? Ahora. ¿Está en el 2? Sí. Car behind is a faster class. Blue flag. There's a faster class car behind. Menos punto dos, loco. Blue flag. De mi óptimo. Ia. Yeah. Para dejarlo ahora pegado sin drag. Ah, no, mira. Pudiésemos llegar, pero vamos a entrar en esta. No, vámonos safe. 44-3, papi. Bien. Guárdame eso ahí. Cabrón, con el otro mapa eres más rápido, te parqueado.
¿Qué te puedo decir? The leader is pitting now. Que lo probaran, loco. No, no tengo mapeado eso para empezar. Y lo que yo lo busco y lo cambio, sí, me sí, entrar en esta para no arriesgarnos. Oíste fuerte. Sí. Blue flag. Faster car behind. Y este cabrón. No sentí, no sentí. Entró bien duro. Ok, vamos a entrar al pit en esta vuelta para no arriesgarnos. Se jodan las estrategias de mí. Acuérdate del pit limiter. 25 millas. Watch your speed limit in the pits. Engage limiter. Las gomas. Las cambias la goma. Sin cargo. Sí. ¿Cuánto quedaron las gomas? Ah, dame chequear. Están 59, 67, 59 izquierda y frente, 67, 70 y 68. Ah, súper bien. Está súper bien. Sí, pero no aguantaban otro. No, 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 ya, ya. Tres está bien. Después de 50 se ponen malas, malas. Y una vez terminé una carrera con 17%. Se están. Dale. ¿Viste cómo lo saqué con el clutch ahí? Sí. Me que sale un poquito más. No te comas la línea. Sí. ¿Qué mapa estoy? Ahora. Está en 3. ¿Y ahora? 3 todavía. Dice 3. There's a car approaching. Ahora, watch your mirrors. Stay behind the white line. Viene en carro. Cuidado. Blue flag. Ya lo ahora pega con cojones, cabrón. Nadie que esté compitiendo con nosotros. Yellow flag, caution. Que... ay, 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 cuidado. Calma, ahí se sintió, ahí no, se sintió raro ahí de momento. Sí, se cruzó. El que tiene detrás es el que va a posición 2. Y detrás del 2 viene el que va a 9. Estamos en la fila de los... cuidado, que hay un LMP. Okay. Quédate en un lado. Va, se tiró. Sí. There's a faster car behind. This is their class leader. Si quieres lo puedes dejar pasar, ¿oíste? Pero tú sí, estás con tanque lleno y él ya lleva un ratito. No, no te abra. Te viene el MP. Deja que él se tire, si quiere. Exacto. Pero va a dejar pasar. Right. Sí. Hold your line. Still there. Blue flag. He's still there. Go. Still there. Clear right. P11.
rompieron el MP. Es lo que se meta por dentro del MP. Yellow flag, caution. Left side, clear left. Right side. Hold your line, clear, clear to the right. Ahora está pegando demasiado del frente, como que saliendo y frenando. Sí, sí, lo sé. Y se va un poquito atrás. Sí, o estaba... Está más sketchy, actually. Lo sé. Es lo que te acostumbra y calienta un poquito. Estamos 11 de nuevo. Vamos a estar jugando todo ese jueguito. Ay, coño. Ay, que 10 de atrás el noveno. Your lap time was 1:45.00. There's a faster car approaching. Que va detrás de Alberto, ¿verdad? There's an incident in Alberto, bus stop. It looks like Cavini. Tocha. Blue flag. Frena. Oh shit. Palagrama, palagrama. Palagrama, palagrama. Vete de palagrama que se joda. Mira, mira con calma. Incident in turn 5. No, no, puedes coger por ese cantito de brea, cabrón. Slow down, give back some time. Ok. Blue flag. Está bien, está bien, está bien, cabrón. El pimiento era muy bien, cabrón. Dale, si quieres poner por ahí para ir más para adelante. Ay, Dios. Así, traté de clavarle los frenos, a ver si. No. Mataba el spin, mano. Y cuidado que la coma es tan sucia y va a estar sketchy, no frenes tan abajo en esta vuelta. Sí. Por el 53, vamos a empezar ya ahí para abajo. Cabrón, para que el LMP por esquivar te hizo un tricitio de puta. Ay, Dios. Blue flag, there's a faster car approaching. Me marcaron 2X. 2X y los track y toda la madre. Te marcaron un off-track nada más. Ah, ok. Sí, sí, acuérdate, por eso te dije, métete para la grama, métete para la grama. Porque si te tocan es 2X, pero si te vas para la grama es un off-track nada más. Viene el MP. Se metió por dentro. Le acabas de cerrar el paso, Inca. Cuidado, se metió por dentro. Concéntrate, huele de tranca. Estás corriendo con la coma mierda, cabrón, dale. Sí, está cabrón, ¿verdad? Dale, dale, man. Concéntrate. There's an incident in turn 5. It looks like it's Farmer. Yellow flag, watch out. He hecho rocha, mano, la cagué. Tranquilo. Blue flag. The car behind's a faster class. Mira, hicimos el stint ese con no más vieja para acá. Ya está abajo. ¿Qué tú dices? Que hicimos, tratamos de errar lo que tratamos con las gomas pies y los aeromotores en esa parte. Sí. Ah, eso es parte de, tranquilo. Faltan cuántas, 10 horas por ahí.
9 horas. La otra está haciendo unos late break que me asusta. Si quieres lo puedes dar pase, aunque está más lento. Pero, gacho, está medio loquito. Ya, no falles cambio, cabrón. No, ahí no fui yo creo que fue el día, cabrón. ¿Y? El botón. No, en serio, yo creo que como que detectó dos veces el... Ya. Yeah. Me pasa con los que compré magnéticos. El día que uso para... No sé, cabrón, como que... Tú tiras un cambio, ¿verdad? Y como cuando rebota la palanca, ¡pam!, le tira el otro. Aquí no pasa, aquí no, casi no pasa en el de McLaren. Una paleta completa de un lado a otro. Ya. Yeah. Blue flag. Pass the car behind. In LMP. Blue flag, P11. Sector 1 is 0.7, off the pace. Un LMP también, pero no se mete. Ahora sí. Right side. Clear right. There's a faster car approaching. There's an incident in bus stop, yellow flag. Otro más. Sí, cabrón, cuidado. ¿Quién le toca después? A Alberto. That lap was at 145.85. Faster car behind. This guy's their class leader. Left side, clear left. Daniel, please. Alguien se descojonó ahí. ¿Dónde? No sé, alguien gritó.
Blue flag. En el MP. Your last lap time was 145.56. There's a faster car approaching. Blue flag. Sí, se tiró a lo loco, cabrón. Está bien, no pasó nada. Car conta cero, quédate abajo. Se tiró a lo loco, que cayó allá en la goma, imagínate. Estoy más lento con goma. Increíble. Cuidado, la chicha. There's a faster class car behind. Viene otro Lempi. Voy a llamar a Alberto. That lap time was 145.64. Sectors 1 and 2 are 0.6 off the pace. Sector 3 is 0.7 off the pace. Blue flag. In LMP. Llegan hasta. Sí, no se aguantó. Uy, este está loquito. Me acuerdo del 20 lap. On your left. Da tiempo, man. Clear left. Dale. Yellow flag, keep your wits about you, mate. La gente es bruta, no saben que la parte de abajo es más. Ya tú sabes, man. Tú terminaste, ¿verdad? Sí, yo terminé. ¿Cuándo tú corriste el otro stint? Yo empecé. ¿Temprano? Ah, ok. Yo empecé. Miguel cualificó, pues le dije, pues, como tú dices que eres más rápido, pues cualificó, creo que fue octavo. Visto, ¿no? ¿Octavo fue? Macho, como, no me acuerdo ahora. ¿Quinto fue? Ah, pues quinto. Cualificó quinto, y lo bajamos a tres. Después con Alberto bajamos el carro a 2 y le entregamos el carro a Miguel y fue el choque. There's a car leaving the pits. That last lap was a incident in bus stop. Parece que pasó algo en el bus stop.
There's an incident in turn 12. Good consistency. Keep them coming. Si ves que el Lambo de esto, déjalo pasar. Yo lo veo más lento que tú. Sí, él es más lento, esa es la mierda. Si lo dejo pasar, me voy a pillar yo. Sí. Este es el Ferrari. Buenas noches. ¡Llegate! Haré duro, cabrón. No te preocupes por la espina. Lo viste piñado, ¿eh? Eso es lo tuyo. Estaba acostando el nene viendo el stream. ¿Viste cuál es el nuevo plan? Sí, te coma. Está nítido, el carro corre nítido. Sí, yo sé que sí. Sí, tu Steam, Alberto, vas con goma sin cambiar. Uy. Yo sé. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Y después, el próximo que venga, se le cambia. Que creo que es... Really. Creo. Al fin, le dio una vuelta decente, carajo. Viene. ¿Tú puedes creer que Just on te está corriendo por con goma nueva que con las viejas? Ea. Car left, clear left. Ahí afuera hay marbles también. Sí, y vuelve el conco. Blue flag. Tranquilos, con calma. Muere. Aquí me hizo un cafecito. Estamos ready. La computadora mía lleva prendida desde el principio de esto, no ha parado. El MP por dentro, se aguantó. Ahora se tiró. Todo el MP es más indeciso. The car behind is pitting. ¿A qué carajo enseña la nariz? No sé. Pero la PC mía lleva consumiendo 700 watts sin parar. Desde las 8 de la mañana. Comiendo electricidad, ¿eh? Y el metro de load de la batería está pineando a lo máximo. No me había fijado. Pero cuando tú te montes, me despido por hoy y apago. There's a faster car approaching. Blue flag. Flag. No, fuerte no, estoy contigo. Okay. Fuerte es tu crew chief. Okay. Pero que yo llevo desde la primera carrera prácticamente, cogí un descansito nada más. Se supone que venga después de ti Alberto. ¿Qué digo? Right side, clear right. Cabrón, el apron ese no sacudió el carro. Está consumiendo la mía, ¿eh? ¿Estás viendo eso? Sí. Ay, papá, la mía nada más que 350. Cabrón, yo tengo la 3080. Oh, la 3080 Ti. Y el i9 en queso.
380, 350. Yo tengo el I9 y la 380 TI enquesado desde las 8 de la mañana, cabrón. El water cooling está haciendo double duty. Estamos ready. Tengo hasta miedo de que se me estrelle la máquina mientras esté corriendo. ¿Te imaginas? Yo espero que no. Estoy evaluando si vale la pena que apague todo y restarte antes de correr. No creo. No creo que haga falta realmente. Oye, si no, para darle duro. Si no se ha estrellado hasta ahora, vos. Ajá. La gente la usa para minar, ¿no? Sí, sí. Pero lo que no me había dado cuenta, lo que nunca me había fijado era el metro de load de la batería arriba, que está pineando a máximo y a un pelo menos. Yo tengo que poner una batería más grande aquí ya. LMPs. Atrás. LMPs que viene en camino. Ya, ya fuerte dice que se joda, o tire. Cuidado. Coge una línea. Se metió el otro. Clear. Cuidado con el Lambo que está por los marbles. Pero te está ganando, ¿viste? Ajá. Hey. Nacho, van a roncar. ¿Quiénes son los que están guiando ahí? Ricky, ¿quién más? Héctor y José, yo no sé ni cuántos son, yo creo que son dos drivers nada más. Y adiós, Héctor y José solo. Try hard mode. Cabrón, la puertita está duro con... On your right. Cuidado, cuidado, cuidado. Clear to the right. Te digo break. Entra. Blue flag. The car behind is a faster class. Yellow flag. Keep your wits about you, mate. Faster cars behind. This group includes their class leader. Filippo, dai, su, vamoni. Che idioma è ese?
Yellow flag, watch out. Ay, coño. ¿Sabes qué lab es este? ¿Qué? Lab número 495. Ya mismo va para los 500. Nunca llegó la lluvia, ¿verdad? No. ¿Cómo coge el tema? Pero, llegó el debris ese que está en la pista, que está de madre. Sí, eso sí. Si lo toca, ¿sabes lo que dice? ¡Puta! ¡Qué rico, eh! Mira, coño, llegué otra vez a los 44. Pumba. ¿Te gusta con la coma vieja, eh? Looks like P1 has gone off in turn 1. Me pasaba lo mismo. Me metían gomas nuevas, cabrón, y le sentí el carrito amarrado. Ah, pues bien. Ahí está el número uno. Yep. Daniel Gambetta. Daniele Gambetta. Bueno, pero los nombres aquí están raritos. Mira ese. Miroslav Gajo. Gajo. ¿Cómo? Gajo. Léelo. Gajo. Concéntrense. Mira ese, Filippo Pusetti. Pusetti. Nathaniel Ivanusa. Dios, cabrón, los nombrecitos. Estos son de Francia, de allá, ¿verdad? There's a faster class car behind. Cabrón. Puchetti. Blue flag. ¿Qué Puchetti? Cabrón, yo... ¿El de Puchetti abajo? ¿Filippo Puchetti? ¿Sabes qué? ¿Ese Puchetti? El MP, güey. Voy a ver el MP para arriba. ¿Qué tú dices? Que en IT uno siempre tiene que bregar con creaciones de cuentas de usuarios y el nombre, para mí, legendario, que es TextyCake, fue una vez un usuario que yo creé que se llamaba Danilo Anos. ¿Danilo Anos? Danilo Anos. De Anos. No, de Anos. El email era Danos. At compañía. No. ¿Qué cojones? De Anos. Danilo Aroa Nus. Gracias. Stefan Schuschenberger. Cavini, ahead is pitting. Claro, alguien en la página me preguntó si estamos live, dude. Aquí mismo. ¿Estamos qué? Y yo puse un post de 9 hours to go con mi rig y el tuyo. Sí. Y alguien preguntó, ¿no están live? Yo, yeah, we're right here. Estamos live hace 9 horas. ¿Cómo es? Cuidado. Este lleva 3 horas y media arriba porque lo reseté, ¿te acuerdas? Bueno, cacho, sí. Está up. Blue flag. En el celular yo lo veo todavía. Íbamos segundo, pero Miguel chocó. El resumen del día. Ese es el resumen, sí. Culpa a Miguel. Todo es culpa a Miguel hoy. Left side. El que va primero, Daniel Gambetta. Still there. Este va hoy, no se saliera, ¿verdad? Hold your line. Palito. Still there. Palito. Hold your line. Clear to the left. Puta, qué rico, eh. 44-1. Toma. Ese tiempito está bueno. Ese es el second best time de la, del team. Yes, sir. Si se saliera este mamabicho. Calma. O sea, el lapper.
Pero sácalo. Ah, el tipo borró el cómic, yo creo que se dio cuenta. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Salud. Viene el MP. Gap to Cavini behind is increasing. It's now 5.9 seconds. Uy. Trece vueltas. No te mates. Oh my god. On your right. En el paso el primer lugar. Clear right. You're clear. Oh my goodness. Bonito paso. Cuestión de pillarlos un poquito y frenar con tiempo. Yep. Es que él tiene mucho que perder, tú, ¿no? No, si a quien le pasé fue el... era 12. Ah, ese es el 12, el que está adelante, sí. Es el que va primero. Ahora voy detrás del huracán. Ya. 10th position. That was 145.26. Espera, hablando claro, yo voy a rebotear mi máquina. Voy. Cuidado. Oíste, Carlos. ¿Cómo? Que hablando claro, voy a rebotear mi máquina. Se siente. Se siente chonky. Vengo ahora, voy a parar el stream y lo vuelvo a empezar rapidito, gente. Te quedan 11. Sí, yo sé. Suficiente.